Y glorioso día, estimados compatriotas, camaradas, os doy la bienvenida a la nave. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, Amarok, te envío aquí un besazo también, dos besitos. Sí, ahora sí que funciona, menos mal, sí que funciona. ¡Hola, Dinsai! ¡Oh! Ese era el de... ¿cómo se llama? O sea, de la liga, pero era el... El de erudición, ¿no? Creo que sí que es erudición. Creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Erudición, yes. Bien, bien. No hemos perdido facultad. O sea, hacía mucho tiempo, bueno... Desde a 4 días, así que no me metía, pero es que... Me ha sido imposible. Me ha sido imposible por trabajo y demás. Y bueno, mañana no tengo más trabajo, sé que tengo una clase que me empieza bastante pronto, entonces no me podré quedar hasta tardísimo. ¡Hostia! ¡Que se me ha suscrito el señor Dinsai! ¿Y por qué no me sale la alerta? ¡Se me ha suscrito! ¡Gracias, Dinsai! Dios, es que te quiero un montón. Te quiero un montón. Ay. Os he echado mucho de menos. He echado mucho de menos rolear aquí, de verdad. Y voy a comprobar una cosa de Streamlabs, que no entiendo por qué sale. Y bueno, hoy vamos a continuar con el roleplay de... The Nice Yellow Clock. Sip, que hace unos días que lo teníamos aparcado. Ah, nosotros a ti también, precioso. Ay, gracias, Insan. Y nada, aparte de eso, venía para comentaros que... ¿Ah? Un momento. A ver, alert box. Voy a probar un... Qué raro, no funciona. No entiendo por qué no funcionan las alertas. Lo tendré que mirar. ¡Hola, José Manu! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me parece muy raro que no me funcione. A ver. Dame un momento, que estoy haciendo aquí mis virguerías. A ver. No, bueno, no sé, ya lo miraré. Deudor, uy. Pues, gente, tengo una noticia que daros, que es importante. Es importante. Se trata, ya lo había adelantado. Eso, entro luego, 30 minutos así. De acuerdo, pues ahora nos vemos, Dinsai. Escuché de fondo. Pues, básicamente, ya os lo fui adelantando un poco. Que este 18 pasaría algo. Y va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues... Os lo voy a enseñar. Dadme un momentín. Me ha pasado... A ver que os lo puedo enseñar bien. Un momentín. Me ha pasado esto de aquí, damas y caballeros. Me han invitado formalmente a Nox RP, este servidor que se hizo la primera temporada. Solo ha tenido una primera temporada que trataba sobre Hogwarts y demás. Y básicamente pues estará lleno de streamers. Habrá un poco de todo, creo que está ahí... Wesimin, esta chica también va a estar ahí, que lo he mirado. Zunkoboy, creo que se llamaba, también va a estar ahí. O sea, van a ver así streamers un poco así potentes. Entonces, yo muy contento, la verdad, de que me hayan invitado. Hace tiempo que contactaron conmigo por mi... Bueno, por un rol que llevaba anteriormente en Zestral RP, que era ser Conrad Cavanagh. Entonces, seguramente, por no decir sí, voy a llevar otra vez ese rol del caballero fantasmal aquí en Nox 2. Y la verdad es que estoy muy contento. Si queréis, vemos un momento el tráiler de la nueva temporada.
Pues eso. Pues básicamente, pues estaré aquí metido. Y empezaremos el 18. Sí, la verdad es que tiene. Tengo ganas de empezar aquí. Entonces, claro. Seguramente los roles, los directos, tenemos una reunión donde se hablará un poco sobre todo el tema de bueno, pues todo el tema de cuándo será, perdón, ahora, que cuándo será el horario más potente y demás. Tengo que ver todo el tema. Seguramente a lo mejor haga rol por las tardes, pero no sé si lo podré compaginar bien con el roleplay de aquí de la diligencia, porque no sé si hacer tarde, descansar y luego otra vez noche sería demasiado rol. Tengo que pensarlo, tengo que ver todas las posibilidades. Yo no quiero volver a abandonar la diligencia por 2 semanas o 1 semana, que será lo que durará esto, porque si no es demasiado tiempo. Pero ya veremos, es algo que ya os quería avisar y en los próximos días pues os iré avanzando un poco cuál será, qué haremos con el roleplay de Nice Yellow Clock, si lo detendremos durante este periodo que esté con Nox. O si lo iré compaginando como pueda, o ya veremos, ya veremos. En cualquier caso, ya después de la noticia dada, vamos a meternos de lleno, si os parece bien, en el roleplay de este señor, de Nice Yellow Clock. Que ya llevamos tiempo y... ¿No suena la música? Qué raro. Ah, pues no, ¿por qué no suena música? What is going on? Es que no suena música, ¿por qué? A lo mejor voy a tener que salir y entrar, qué raro. Ahora veré. Que no entiendo por qué no se me oye del todo bien. Pues he buscado una razón por la que he estado así medio alejadito. Ahora la veréis. ¡Hostia! El Team Speak, tío. No, no me suena. ¿Por qué no me suena? Qué raro. A ver. Team Speak. A lo mejor es algo del... Los cascos, qué raro, no tiene sentido, no. Esto, conexión, conectarse. Vale, volvemos a intentarlo, meternos en red de teste. Por Dios, no me jodas, que no se oye. No, porque en principio aquí... Ahora. Vale. Un problema que había tenido que... Le había dado a quitar el volumen y no... No había pensado bien en ponerlo de vuelta. No sé. Bueno, no, no lo he visto al principio. Ahora sí. Let's go to the west. West. Let's go to the west. Vale. Y dale con el... Vale, ya está detectado el Team Speed. Ah, me había quedado en la estación. Perfecto para el rol que quería llevar. Far West, Old West or Wild West. Choose your fighter. Yo Far West. Porque en PortAventura le llaman la zona del Far West. Entonces me voy a quedar con ese. Abrigo. Gafas. Arremangar. ¡Ah, yes! Y aparte hoy... Vamos a poner... Ah, mierda.
Que está ahí el tablón de anuncios. Me cago en todo. Vale, hemos hecho que hemos regresado. Uy, a ver si tengo algún... Buenas. ¿Algún telegrama a nombre de Nigel O'Clock? Vaya, llegó tarde a este mensaje. ¡Ay, un día! ¡Me cago en todo! Responder. Estimado señor. No haberle respondido. Estos días he estado muy enfermo y no he podido con nadie. Avíseme cuando esté disponible de nuevo para hablar. Un cordial saludo, Nigel O'Clock. Pim. Y de Wayne Curry. Ah, eso. Ok. ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¡Abra! ¡Oh, coño! Hay un caballo ahí. Algún caballo, por amor de Dios, que no sea un bandido. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón. Amarillo. Lo he intentado. Bueno, precipitémonos de nuevo hacia Valentine. Veamos qué nuevos... Joder, estoy mal de... Ah, no tengo... Oh, menos mal. Estoy mal de casi todo. No entiendo por qué las alertas no me funcionan. Y eso me da mucha rabia. Hombre, mira, si hay gente por ahí. ¡Ah, coño! Y aquí también hay gente. Oh, Marshall. Y yo no tengo ni siquiera buenas. Esa información. Pero la tiene ella. A ver. Vamos a poner... Es que no veo ni Dios. Espera, coño, soy subnormal de mierda. Ahora. No conozco a nadie. ¿Hola? Ah, saludos. Buenas. Buenas. ¿Necesitaban algo? No, causó curiosidad el farol. Ah, perdonen, agentes. Es que les he visto acercarse hacia mí. Bueno, yo también me he ido acercando sí. Hacia ustedes, supongo sí. Que. Es que iba a colgar aquí un cartel en el tablón de anuncios. Vale. Pues. No sé si necesita autorización, la verdad, pero. No, tiene que estar autorizado. ¿No? Ah, vale. Sí, creo que sí, ya. ¿Tú lo dices? ¿Cuál de los nombres? De acuerdo, gracias. Saca un cartel de su mochila y lo engancha en el tablón. A ver. Justo pasó tan. Sí, creo que están dentro. A ver, sí, a ver, que necesito aquí el enlace. Por Dios, que funcione este. ¡No! Me he equivocado. Es que lo tengo escrito en un Word. Porque soy un... Bueno. A ver. Copia. Fuera. A la derecha, ese no. ¡Ah, este no!
Ah, esto. ¿Y por qué? Bueno. Anunciar, ¿no? Ah. Ah, vale, vale, ya lo he pillado. Esto. Taller. Algo así. El péndulo corrido. Es que no sé si poner... porque se llama así el título, el nombre del taller. El péndulo cobrizo o taller el péndulo cobrizo. ¿Vosotros qué opináis? Es que como algunos ponen agencia de detectives. Inauguración. No sé si... El péndulo cobrizo, ¿no? Pues ya está. A tomar por culo. El péndulo cobrizo. ¡Pim! A ver, a ver, a ver. Aquí. ¿Por qué no se ve? ¡No! ¡No puede ser! Pero si lo... Es que lo he subido en un... Oh, Dios. No funciona, ¿no? Ya, es más un clickbait. Bueno, pues lo borro, porque tampoco se ve. A ver. Voy a subir... Es que lo he subido en una página... Pero... A ver... Vale, vale, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Dadme un momento. A ver si así también es... Taller artesanía, taller artesanía... Pues así. El péndulo cobrizo. ¿Y algo así? ¿Qué os parecería? Taller artesanía guión el péndulo cobrizo. Porque taller puede ser muchos. Puede ser hasta un taller de... Así es increíble, ¿no? Pues perfecto. ¡Por Dios que se vea! ¡Tala! Dime que funciona, por Dios. ¡Bien! ¡Funciona! ¡Tarán! He hecho algunos cambios del cartel original. Por ejemplo, antes esto era una O normal, pues aquí he puesto un reloj. He puesto algún engranaje más por aquí arriba. Esto ha cambiado totalmente porque ahora son otros utensilios, otras cosas y demás. Y como veis, los precios son la mitad de lo que podemos encontrar en las tiendas. Esto eran dos frases y lo he juntado en una. Y aquí es como el símbolo oficial del taller, que es el péndulo cobrizo. Que cobrizo tiene una razón por la que se llama cobrizo. Ya lo había ideado. Pero me ha encajado muy bien por algo que me han dicho. Sí, te veo, te pido unos. ¿De qué? ¿De carteles? Ah, los binoculares, sí, sí. Claro, pues yo... Yo encantado de darte binoculares. Pensaba, si te pido, te doy uno. Ah, pues ten carteles, repártemelos por ahí. Quería que fuera una torre esto. Me hubiera gustado que fuera una torre. Pero solo me salían torres o sea... del Big Ben y se veía así un poco mal en el canvas, así que bueno, sale, se ve bien, ¿no? A ver, sí. El péndulo cobrizo, sí, 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 perfecto, perfecto, ala, ya está, oficialmente abierto. No, 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 no. Era otro. ¿Cuánta gente? Uy, perdón. ¡Ah! ¡Agnes! ¿Eres tú? No te había visto bien con la oscuridad. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues ahí voy. Ah. ¿Qué te ocurre algo, Agnes? No, un poco de todo. Ah, vaya, lamento escuchar eso. Si necesitas algo, dímelo.
Gracias, Nigel, no te preocupes. Que además acabo de poner ahora un cartel ahí en el tablón de anuncios. Por cierto. ¿Qué has puesto? Nada, que he abierto por fin mi taller de artesanías. ¿Alguna vez necesitas algo? ¿Dónde lo has abierto? Bueno, el taller en sí está en Saint-Denis. Pero puedo hacer, pero no, seguramente me compre un carro o algo así y haré envíos a otros lugares. Ya veré. Eso está bien. Y me gustaría realmente abrir el sitio, porque tengo el taller ahí, pero me gustaría trasladarlo a Emerald Ranch. Tengo que hablar con el señor Redish bien. Pues si vienes a Emerald Ranch, trabajaremos juntos. Sí, es verdad que tú estabas por ahí, ¿no? Sí, estoy llevando la panadería. Eso es verdad, ¿no querías un horno? Sí, justo iba a hablar de ello. Sí, sí, está detrás ya. Ah, pero no, pero construir uno nuevo o algo por el estilo. ¿Otro nuevo? Creo que por el momento... Bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Pero por el momento no. De acuerdo. ¿Pones? A lo mejor te las puedo hasta mejorar. Házmelo saber y si alguna vez quieres ampliar tu negocio y demás, aquí me tienes. Pues perfecto, gracias. Pues nada, cuídate, Agnes. Igualmente, Nigel. Nos vemos. La, 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 la. ¿Qué hago yo sin... Sin nadie? Coño, ¿por qué no hay ni Dios aquí? Where is everyone? De ella sí que recuerdas el nombre, ¿eh? Es que, discúlpame, Amarok, pero es que a esta jugadora la conozco desde antes, desde Cestra RP, que ella interpretaba a Sarah Brown, una alumna que creció, se hizo mayor de edad y se casó con el profesor Stone. ¡Hostia, DK! ¡Míralo! Otro de Decestral. Un grande DK. ¡Walter! ¿Eres tú? No, no es Walter. Uy, perdón. Creo que se equivoca, señor. Discúlpeme, señor. Chilla mucho. Hijo de... ¡Hostia! Oye... Ay. Bo. ¡Ah! ¿Quién es este? ¿Todo bien? ¿Quién es usted? Gladius. ¡Ostras, Gladius! ¿Eres tú, Gladius? Sí. Vaya, ¿qué te has puesto botas con altura o algo así? No me he puesto nada, Clox. Llevas mucho tiempo desaparecido. Sí, eso es verdad. Es que he estado enfermo. Pues mira. A mí me duelen las patas. Ya tenemos un sentido de por qué pasa todo esto. ¿Te duelen las patas de qué? ¿Del estirón? ¡Ah! Claro, claro, por el estirón. Así me gusta, chaval. Sí, sí. A ver cuándo te toca a ti, Oclock. Ya, bueno, pues no lo sé. Algún día, supongo. Te iba a decir, Oclock. Sí. ¿Qué tal su pareja? Bien. Bueno, tengo que verla. No sé dónde está. ¿Oclock? ¿Qué? Ánimo. ¿Por qué? A ver. Una pregunta. Sí. Por lo que me han comentado, no te gustan las armas, ¿verdad? Bueno, a ver, no es que no me gusten. No estoy adecuado a ellas, pero he estado practicando. ¿Con qué has probado? ¿Con revólver, no? Sí, exacto. Creo que para ti este sería más cómodo una pistola. ¿Una pistola? Sí, porque digamos que es más elaborado. Y al ser más elaborado, igual es más de tu campo. Bueno, a lo mejor. No lo sé. Sí, sí, sí. Igual una pistola alemana o una de esas semiautomáticas de por aquí. Uh-huh. Es que no sé. Una de esas te viene bien. Me lo apunto. Perfecto. Y una pregunta. ¿Tema de montar a caballo? No, por lo que me han dicho, no, no. Pero cómo vuelan aquí las noticias, por amor de Dios. Pero mi pregunta es, ¿por qué no? Es que en general los caballos me dan miedo y... ¿Pero te da miedo la cara del caballo? O los animales... Uy. ¿Y esta señorita? El caso. ¿Te da miedo la cara del caballo? No, es el animal en sí. Señorita, si habla no le oímos. ¡Hable más fuerte! ¡Utilice esas cuerdas vocales! Oclock, piensa en esto. Pienso. Si le pusiéramos una máscara que le tape la cara al caballo... Que no, que es el animal en sí, es notarlo y todo. Es como, es una cosa salvaje, ¿no? A ver... Que me estoy adecuando. Me estoy adecuando y ya he pilotado. Bueno, pilotar no, perdón, eso me suena. Perdón, conducir trenes. Ya he llevado algunos caballos, pero. Aún me tengo que adecuar a ellos, poco a poco. A lo mejor me compro un carro. Vale.
Y si no puedes comprar un carro, ¿has probado con un caballo pequeño? O si no, un globo. También lo tenía pensado, la verdad. Ay, un cloc. Un cloc. ¿Qué? ¿Qué pasa, Gladius? Nada, nada. ¿Esta señora quién es? Pero... ¡Uy! ¡Ah, Giordano, eres tú! No, no es yo. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hostia! Dale la nariz, dale, dale. Yo no miro. ¡Hostia! ¡Joder, quién es! No, no. ¿Pero qué? Un cloc. ¿Qué? Muy mal. Vives... En las nubes, baja de ahí. A ver, he estado unos días enfermo. Tengo así, me encuentro un poco mareado y confundido. Ángela, ¿eres tú? Sí, suelo ser, sí. ¡Ah! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, he estado así unos días... Bueno, mal. He estado en San Denis porque estaba bastante enfermo, la verdad. ¿Pero estás mejor? Sí, sí, sí. Aún, aún estoy un poco así irregular, pero estoy mejor. Uh-huh. Bueno. Me alegro. Oclock, si estás interesado en tema de la pistola que te digo, avísame o avisa al señor Relis, a Saint Relis creo que era, ajá. A ese, de vale, acuerdo. A ver qué te puede decir. Y dame el caballo, oye, si me dejas echarte una mano, podemos incluso buscar una forma de que pienses que no es un animal. ¿Le vas a poner engranajes? ¿Se podría? Hola, Ángel. Imagínate una armadura en el caballo, para que si no lo toques. No, por Dios, ni que fuera un caballero medieval. ¡Hombre, Ingbun! Y... Hola, Nigel. Ahí está. ¿Qué llevas? Les dejo solos vuestro grupito. Venga, sí, venga, que vaya bien. La herencia de mi abuela. Ángelo. ¿Qué dices? ¿De tu abuela? Dime. Sí. ¿Cómo te encuentras, Sigmund? ¿Qué? ¿Cómo os encontráis todos? Momentito, hace tiempo que no nos vemos. Ah, me secuestra. Uy, espera, ¿ese era Madoc? Pensaba que era Ángelo. No. Ah, vale. Es Ángelo. Ah, bien, bien. Uf, menos mal, he acertado. Es que la voz me ha... Es que soy un desastre poniendo caras a la gente, Dios mío, soy un... ¿Qué tal todo? Que pierda el pelo, voy a parecerme al tío... ¡Oh! ¡Jenny! ¿Qué pasa? No te fijes en esto, es para entrenar. ¿Entrenar? ¡Jenny, amor! ¡Uy, Dios mío, pero qué me pasa! ¡Que no reconozco a la gente! Sí, sí, no sé qué te pasa. Voy en pantalones, es normal. A mí me has reconocido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué desastre! Es que le he dicho ahora a Ángela que era Giordano. Le he dicho a un señor cualquiera que pensaba que era el señor Walter. Y me ha dicho, se ha equivocado, señor. En fin, todo mal. No, sí, ya veo, ya. No, 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 no te preocupes, mi vida. Dios, estás fantástica, Jenny, madre mía. Diferente, como mucho. No me gustan para nada los pantalones, pero es mucho más cómodo. Pero aceptar el cumplido, mujer. Pero te quedan bien también. Hola. ¿Qué tal? Hola, Victoria. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Uy, pues bien, 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 todo bien. Por un momento pensaba que era Aderin. Joder, Nigel, es por que... favor. A ver, he estado mal estos días, ¿de acuerdo? Un poco confundido. ¿Jenny? ¿Sí? Bueno, el tiempo que tú nos estás, yo he estado en Noruega, así que... Ah. ¿Has estado en Noruega, tú? Sí, tengo que ir unos dos semanas. Oye, gente, ¿estáis haciendo de que un día es una semana o algo así? Porque si no, estoy jodido. No, vaya. No. Ah, por eso has conseguido el hacha danesa. Ábrela. ¡Ay, gracias! ¿Y tú, Angela, qué tal estás? ¿Cómo llevas el embarazo? Nada. Pues ahora es un embarazo. Nada, nada. Solo es... O sea, que han roleado. Que han pasado semanas. Dios, eso sabía. Pero que Angelo al final... Ah. Espérate, que todavía está intentando tener encajes. ¿Qué dices? ¿Ya has tenido al hijo? ¿O a la hija? Nada, muchas gracias, Angelo. Es una niña al final. Es una niña, lástima. No se van a llamar Nigel entonces. Hostia. No, no, tampoco lo hubieras puesto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Dios, qué susto. Perdón. Me pregunto si le doy el hacha danesa a Nigel, se hundirá la tierra. ¿Qué soy? ¿Qué has dicho? Que si te doy el hacha danesa, te hundirás en la tierra por el peso. A ver, ni que fuera un trasgo, un duende, un gnomo o algo parecido, por amor de Dios. Te queda bien también la boina. Ah, gracias. Lo hice por Adi, que un día se le cayó la boina, me lo puse y entre mucha broma, pues somos las gemelas de boina. Pero nada, nada. Más que nada es por la tontería. Pues me alegra mucho veros a todos aquí. ¡He puesto ya un anuncio! ¡Ah, sí! Finalmente he abierto ya mi taller. Vale, al final lo has abierto. ¡El péndulo cobrizo! Voy un momento a los telegramas, ahora vengo a notar. Claro. Sí. ¿Dónde lo has abierto al final?
está en San Denis, pero voy a intentar moverme a Emerald Ranch. Uh-huh. Aunque ya he hablado con el ayuntamiento y a lo mejor me cuesta un poco, pero bueno. ¿Cuánto es un poco? $500. ¿Dónde está ese ayuntamiento? ¡Ay, Dios, eso duele! No, Igmund, quemar el ayuntamiento Igmund no va a funcionar para nada. Joder, yo quería estrenar. Exacto. Y siento mucho no haberos dicho nada en estos días, pero es que no... Caí enfermo, no tengo... Es que, bueno, en fin. No pasa nada, tampoco es que hubieras podido mandar una carta hasta el horario. Exactamente. ¿Ves? Lo primero es la salud. Bueno, no te preocupes, de verdad. Sí, pero... También tendría que haberme preocupado por vosotros, que sois como las personas que más quiero ahora mismo. No te preocupes, de verdad. Que tu salud no es lo más importante. Además, ahora estás mucho mejor, ¿no? ¡Exacto! ¡Ya! Bueno, fíjate hasta dónde puedo alzar los brazos. Aparte, debería comentártelo, pero seguramente cuando estás dormido en la habitación, alguien se pasó a visitarte. ¿Cómo? Alguien con un parche en el ojo y demás. ¿Tu primo? Ah, no, sí. Espera. Tu primo no. Sí. Recuerda a mi primo, es tuerto. Eso. Lo que pasa es que antes lleva un ojo de cristal. Es verdad. ¿Es él? No. De hecho, es conveniente que tu taller esté en San Denis por el momento, porque los indios han tomado Fort Wallace y parece que planean atacar San Denis. ¿Cómo sí, lo has dicho, Eva? Jenny? Fort Wallace. Dios, qué regalo a los oídos. ¿Qué, dónde está eso? Ana, me voy 2 semanas y la casa el día. Sí, sí, es que desde que... Bueno, desde esa expedición con Angelo y los demás, pues están mucho más agresivos que nunca. ¿Ha habido una expedición? Sí, pero bueno, no estaba expedición jugando. Como tal, fuimos a ver unos géiseres con Angelo y bueno, el señor Curry y Leoni, pues un poco a lo tonto, dispararon un par de ciervos, pero claro, los disparos alertaron a los indios. ¿Qué dices? Nos vimos involucrados en un tiroteo, estuve cargando con heridos todo el día, fue un desastre. Madre mía. De hecho, a mí me dieron 2 balazos en el hombro, aunque ni los noté. No, sí, yo... Por suerte a mí no me dieron, pero estuve todo el día cargando heridos. Bueno, es que te ganado y ya no habría de ahí. Por cierto, no, y luego la expedición que tuve ayer con la familia. ¿Otra expedición? Las montañas. Bueno, eso ya era algo más familiar, sí. Estábamos buscando un rancho donde vivir. No sirvió, al final es el que vimos hace tiempo. Ah, no, eso ya lo han comprado. ¿Qué dices? ¿Ya? Joder. ¿Quién? Sí. No sé. Pero ya no se puede hacer gran cosa tampoco. Pero el Diocode encontró otro. Pero está... A tomar por saco, si se puede decir. Ya veo. Y algo más cercano. Y el que hemos mirado ahora también está. Bueno, Ángela por fin parió. Sí, me lo ha dicho. Así que... Menos mal, todo salió bien, ella salió bien, la niña también. Harvey está con unos nervios, pero eso no. Yo me he caído, pero como de costumbre. Ha pasado mucho tiempo, ostras, sí que han pasado cosas en mi ausencia. No se ha dado cuenta de lo que acabo de decir. No, pues no, ¿qué has dicho hoy? Que yo me he caído de un precipicio durante el parto. ¿Pero? ¿Quién se ha caído por un precipicio? Yo. ¿Tú? Sí. ¿Tú por qué te has caído, animal? ¿Tanto te sorprendió? No, digamos que es que vi un jinete cabalgando a toda hostia cerca de la zona. Dije, vamos a ver, no vaya a ser, se cae el cabino, me encaramé al acantilado para esto, no vi que estaba esto y... Pero por suerte había un risco y me caí en el risco. Pues porque... menos mal, es que te... Ay, Dios mío, tenés que ir con más cuidado, Igmund. Para empezar, no ponerte al lado de los abismos, ni pendientes, ni nada por el estilo. A ver, si me caigo igual encuentro petróleo. A ver, Igmund. Bueno, a ver, por física a lo mejor, ¿cuánto pesas? Unos... De normal, 120. Con todo lo que llevo ahora mismo, unos 140-150. Claro, o sea, si pudiéramos calcular la fuerza, o sea, multiplicándola por la gravedad, y bueno, es un problema físico, podríamos saber hasta cuánto te podrías hundir. También depende de la tierra y la resistencia que tenga esta. Bueno, es igual, nos voy a marear con datos matemáticos. No, okay. Jenny, una pregunta. ¿Tú sigues con tu trabajo de periodista? Bueno, mi trabajo como tal es en la librería, pero sí que echo de eso una mano a Angelo de vez en cuando, así que no sé si llamarme como tal. Ah, vale. Pero pues... sí. ¿Por?
¿Quieres que hable con Ángelo para que ponga un anuncio del taller en el periódico? Ten, para ti. Lo coge, lo tira al suelo y escupe sobre él. ¡Coño! No he sido yo. Oh. No. Otro CK yo por ahí había. Ya lo peor, que eran los indios, que ya estaban atacando. Hombre, si tuvieran esa fuerza para controlar los rayos, creo que ya estaríamos acabados. No, si yo pensé un cañonazo. Ah, no sé, Nigel, por cierto. Peor. Un gran pedo. Le enseñó a mi familia el casco. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué te dijo? Dime que lo dejaste ahí, por amor de Dios, o destruiste no, lo que más. Me dijeron que me lo llevara porque, digamos. Es una larga historia. Vale, bueno. Pero resumámoslo en Thor. Una pequeña libreta. ¿Cómo se llama? Un pequeño blog de notas. Hola, ¿qué tal? Pequeña. Hola. Libreta. Una. ¿Tenemos algún asunto pendiente hoy o que no sea volver a ese sitio? Note con una J. Con una J en el lomo. Te estoy yendo a pensar, Nigel. Dorado. Ya, bueno, déjale pensar y tranquilo. Una pluma rojiza. Es bueno, básicamente, como vas a ser periodista y más, pues claro, todos los periodistas necesitan como esa pequeña libreta, ese bloc de notas para ir apuntando todo lo que dicen, declaraciones y demás. Y bueno, como estuve enfermo, un día que pude estar más o menos bien decente, pues pedí esto para ti. Aquel. Sí, no Harvey te tenías Curry. Que molestar, de verdad. Claro que sí. Pasó el cepillo al caballo por ocho. He estado tantos días sin decirte nada y me sabe muy mal. Bueno, deciros nada. Y te tenía preocupada y todo. Te he vuelto de Noruega. Te lo debo. ¡Hola, Marcus! Te disfrazaste de Nigel a tope. Muy buena. Como si hubiera estado estas dos semanas. Sí. Hombre, sí. ¡Ya! Es que estoy bien. ¿Me vas a decir que vas a llamar Jenny a Harry? ¿Qué? No, digo, sí, bueno, sí, iba a decirle Jenny. Pero en plan, porque estaba mirando a Jenny a los ojos y en plan, he oído una voz ahí, pero. Le llamo amor. Madre mía. ¡Ah, no! ¡Curry! ¡Ay, qué mal! ¡Hola, Jenny! ¡Harvey! ¡Campeón! ¡Felicidades por tu pequeña campeona! ¡Hostia! ¿Pero cómo que te lo han regalado? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Curry? Me lo ha regalado Angie. ¡Qué buena hacha tenía tu vela! Pues aquí, sí, vale. Bueno, y también qué bien. Esto, ¿y tú? Pues bien, ahora he vuelto después de unos días estando un poco enfermo. Tenerlo por si acaso. Voy a apartar un poco de cuervo por si acaso. ¿Qué cuervo? Ver, yo le he ¿hay dicho un cuervo? Que conste. Yo le he dicho el caballo de Harvey. Es mucho, ¿eh? Cuervo. Ya, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, es que señor Curry? Quería que tuviera algo. Generalmente con un mapa y una brújula. ¿Y tú? Quería que tuviera pues generalmente con una llave inglesa y unos engranajes. La cariño. La otra. ¿Cómo haces? Para encontrarte con eso. Hostia, por pues, fin. Vale. Con eso me construyo una brújula. ¿Cómo estás? Inventiva. Voy. Pues eso. Ya me han dicho, ya me ha dicho Jenny lo que liasteis tú y Leonie en los geysers esos. Bajad la voz. Chicos. Joder. Yo no tiene nada. No, no se acuerda, señor Curry, cuando nos atacaron los indios. Grande, y pues. Tal. Ah, sí, pero yo no la lié. A ver, estoy segura que no quisiste hacerlo, pero los sheriffs piensan que los disparos pudieron haber atraído la atención de los indios. Por eso nos atacaron. Pues entonces, ¿no es real de cometer un error en todo caso? Sí, sí, pero claro, no fue intencional. Además, he escuchado que han tomado Fort Wallace y puede que ataque Valentine pronto. ¿Qué dices? ¿Sí? Tremendo, pues nada, pues voy a llamar a avisar a Leonie para cancelar la obra de teatro. No, pues estoy preparado. El viernes. Pero no creo que vayan a atacar. La última vez que atacaron, claro. No, es verdad, la última vez que atacaron fue en una obra.
Sí, claro. Uy. Bueno. ¿No se podría ser en otro lugar? Claro. ¿Dónde? Roach. O sea, acompáñalo dentro del mundo. Saint Denis. If. Blackwater. If. Strawberry. Emerald Ranch. Oh. Emerald Ranch. ¿Qué pereza me dais? ¿Por qué? No, no, por nada. Con vuestras pronunciaciones y Emerald Ranch cosas. Estaría bien. Ya, bueno, no es nuestra culpa, somos británicos. Exactamente, señor Curry. Bueno, ya, bueno, si lo dijéramos con nuestro acento, Curry. Señor Curry. Bueno, es que Mr. Curry. Mr. Curry. Pues aprende a cocinar, ¿sabes? O sea, ¡ay, perdón, perdón, perdón! Te voy a entrar en la cabeza. ¡Ah, Dios! Ahí, mátala. ¿Ves? No, no, por Dios. Tengo que entrenar. Ah, pero te has defendido bien. Ha dolido un poco el puñetazo. Que Morgan ya me ha enseñado algunas. Y... ¿A qué botón he apretado para...? Es que el tío Morgan ya me ha enseñado un par de cosas. Más que nada es para echarle una mano a Adi, que no se acuerda. ¿Adi? ¿Por qué? Adi, sí. Bueno, pues... Ella quería volver a aprender y yo quería entrenar, así que pensamos... Pues venga, vamos las dos. Pues no está mal. ¿Adi ya ha conseguido trabajo como doctora médica o lo que sea? No, le he ofrecido un puesto para trabajar conmigo y Angelo. Ah, en la barra periódico. Dime. Qué ¿quieres bien. Algo de comer? El periódico. Ya sí. Tengo, por cierto, me que muero. También creo... Sí, ya tengo hasta la imprenta hecha para por que favor. Se lo digas a Angelo. Ah, pero si estaba aquí. Tendríamos que ir a buscarla a San Denis. Que sí, que cogeré pesada, también algunos materiales, es que... a lo mejor en carro, es que... y lo llevamos hasta Emerald Ranch. Si quieres, le mando un telegrama a Angelo y le avisamos. Claro, por mí perfecto. Espera, que antes quiero encontrar pero, mi boina. Cariño, ¿qué haces? Harvey, ¿estás bien? Ya sé que ser padre te ha emocionado y demás. Pues... No, estoy mirando a Nigel. Es que... ¡Vaya campeón! ¡Ay! ¡Perdón! No pasa nada. Pues muy bien, la bueno, verdad. Bueno, mira, te puedes quedar con la boina de Jenny. Total, ¿eh? Póntela. Quiero ver cómo te queda. Ya. Hostia, pues te queda súper bien. Está prácticamente igual, solo que me parece escocés. Ay, lo que te iba a decir. Ay, eso sí que sería una pesadilla mía. ¡Que alguien toque una gaita! No. No, estaba intentando... La gaita es ¿quién está un insulto haciendo para ese? Los oídos. ¿Cómo? La gaita no sí, está cierto. Mal. Curry, curry, curry. ¿Cómo ¿qué? Podéis pensar toca eso? Solo se usa para tocar no, una no única tengo. Canción. Coño, la ¿cuál? Gaita, entre comillas, la armónica. Es que no tengo... Yo no lo voy a tocar. ¿Cómo? ¿Tócala? Sí, no tengo que ¿puedo? Conseguir una. ¿Por qué? ¿Una gaita? Hostia. Bueno, pero ¿alguien ha hecho antes una gaita en plan...? Es que la vieja la dejé en la tumba. O algo así. Eso, eso. Ah, Harvey. ¡Tócala! Sí, gracias, sí. La gaita, por quiero este decir. Este magnífico no. Momento, ¿eh? Por cagarte, ¿eh? ¿En quién? ¿En quién? Bueno, a ver si atendemos un poco. Perdón, perdón. ¿Qué no, a ti no es, pero bueno, que también te la sí, llevas. Sí, ya, de acuerdo. Que no tengo mi vieja armónica porque explicado. La dejé en la tumba de Rose. ¿Qué ah, pasa, Rose? Yo qué sé, yo ya soy adivino. No, es la señorita Rose. Y el se suicidaron ah, la semana hostia, pasada. Pues no, ¿cómo? ¿Cómo es que hay mucha conversación? ¿Qué has dicho, amor? Dios mío, están todos es, muy... Es que sí, sí. A ver, es la señorita Rose y el señor Gustav que se suicidaron la semana pasada. ¿Qué dices? ¿Rose? ¿Rose la poeta? Sí, sí, fue grita un poco un más, suicidio... si no hay que gritar, no sí, fue un desastre. Por lo que yo escuché, la señorita Rose fue quien se suicidó. Y después el señor Gustav, al escuchar las noticias, pues se suicidó también. ¿Cómo se nota que es actriz? Si quiso ir ahí a... Bueno, me voy a callar. Nigel, ¿qué? La voz. ¿Cómo dices? Que no te oigo bien. Nigel O'Clock. ¿Cómo? La de susurrar te la sabes. Cariño, y la de gritar, ¿qué? ¿Queréis que grite de verdad? No, no, ¿quieres no, no, que estrene la charla en esa? Todo el mundo... ¿Mi padre qué de qué? Pues nada, ya he bajado la voz. ¿Pero por qué se suicidó la señorita Rose? Ah, pues porque le venía mal el otro día a vivir. ¿Qué? Jenny. Así como concepto. ¿El qué? No le he oído bien. Que le venía mal vivir otro día más. Pero si se iba a casar y todo. Ah, bueno, pues nada. ¿Cómo que nada? Pero señor Curry, por Dios. Si iba a cazar, pues ya está. Casar, ya, casar, a casar. A casar, sí. Casar. Que como si iba a casar, pues era súper feliz y todo iba bien. ¿Pero usted sabe algo? Bueno. Tengo ciertas suposiciones, pero son suposiciones. Dígalas, compártalas. No, son mías. Ah, de acuerdo, pues nada. Me compro una casa.
Si las ¿tú? Tiene él, es que son suyas. ¿Con qué dinero? Con el mío. ¿Qué pretende, Nigel? Nada. Cuidado, MG. Uy, no sé qué me ha pasado. Creo... Sí, me sí, ha atragantado. Sí, sí, no pasa nada. Hostia. El que viene a pegarte. ¿Quién es? Esa es. Ni idea. ¿Quiere hablar con usted? ¡Hombre, Julie! Sí, la misma. ¿Cómo que señor bajito? Es que es muy bajito. ¿Cómo? ¿Me has llamado señor bajito? No. Si sí, me di lo mismo. Exacto, gracias. De pues por eso. De hecho, por una vez diría que Nigel es un poquito más alto. Dígame, señorita Julie, hable. ¿Vendes palas? Vendo palas, así es. Hostia, pues a lo que pone negocio, el cartel. Has hecho negocio, Nigel. Pues bueno, déjame ver un momento mi blog de notas. Así. Pues podría 50. Ser, sí, 2.50 seguramente. ¿2.50? Sí. Pues ya has hecho negocio. Si te negocio, compro Nigel. Muchas, ¿me la dejas a $2? En total, no. ¿Cómo que en total? Que no te deja. Era una broma, por Dios. Que no te deja 10 palas a $2. Si lo he entendido. Sí, pues depende de la cantidad que quieras. ¿Cuántas palas? 10 palas. Por $20, dices. Sí. En vez de 25. No, déjaselo 23. Venga, 21. 27. Venga, como eres la primera que me compra algo, te lo dejo a $20. ¿Sabes por qué quieren las palas? Trato. ¿Qué? Miguel, ¿tú sabes por qué quieren las palas? Pues para buscar tesoros. Exacto. Claro. Y para plantarme locotones. Para plantarme locotones. Sí. Bueno, yo qué sé, cada uno tiene sus aficiones y perversiones. ¿Claro? No, no sé. Mejor. Bien, pues cuando tengas palas me avisas y te las compro. Tú las palas tienes que registrarlas y luego pasarle una hojita al sheriff. No. ¿El qué? Son palas, son. Sí, sí. Entonces bien. Las palas que se van a usar, si no, para cosas clásicas. Sí. Para remar. Para apalear. Bueno, pues nada, si es que estaba muy bien. Bueno, pues me apunto. 10 palas para la señorita Julie, ¿qué más? Rickman. Cierto, es verdad. Te aconsejaría que te apartases, Harvey. Sí, sí, después de lo de la última vez. Ay, el caballito ahí. Muchas gracias, la verdad, porque es que como me llevo otra cosa. No, 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 no. Igual por cierto, una pregunta: ¿dónde se pueden comprar carros? Si no lo digo por eso. Blackwater, Strawberry. Qué susto de señor que iba ahí corriendo. Uy, perdón, perdón, perdón. Ay. Se la ha perdón, perdón, perdón. De menos. Ay, era una mosca, me he confundido. Vaya, cuya tiene la mosca. Sí, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está tu boina? ¿Qué? Dime, sí. La tiene Igmund. ¿Te acuerdas de Ángelo? Me aprieta el cerebro. Sí, Ángelo, buen amigo. Sí. Jamás me olvidaría de tu cara. ¿Notas algo distinto de él? Ah. un momento. Sí, sí. Un momento, un momento. A ver, no. Dale un segundo. Sí, se lo tienes que mirar. Ah, claro, has crecido, ¿verdad? Sí. Un montón. Estoy harto porque todo el mundo crece y yo no. Me parece una injusticia de la vida. ¿Qué edad tienes para crecer? Ah, que tienes 17 años. Ahora sí. Tanta gente corre. Pero si yo tengo 24, ¿y por qué no crezco? A lo mejor te vas a quedar así, pequeñito. Eso no me conforta. Más bajita. Pero eso no me conforta. Tengo que darte una cosa. Ya me entregarás la imprenta cuando puedas. No hay prisa. Ah, sí. La imprenta está en San Denis. Podemos ir a recogerla, si quieres. Y la llevamos hasta Emerald Ranch. El problema es que no hay carro. Vale, pues me tendré que comprar un carro entonces. Uy, gracias. Suerte, compañero. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? 400 carros. Valen 400. ¿Qué dices? ¿Cómo pueden valer? Pues mira, cogen y dicen, esto vale 400. Y pum, vale 400. Bueno, yo te he dado $20 para que vayas tirando. De acuerdo, pues a ver, ¿cómo podemos conseguir un carro? ¿O de dónde pues, con $400 yo me sé un sitio. O bueno, a ver. Si no, a los Esuriban. No, es verdad, teníais ahí un servicio. Coges una de las palas que vas a darme y te enseño a trabajar. La tierra. Pero no, yo no quiero conrear. No te metas ahí, no hagas caso. Uy, eso acabo de decir. Cuidado que quien palea una vez. Que no, la agricultura. He dicho un catalanismo, a lo mejor. Patatas, zanahorias.
Sí, ese es el Marshall. Buenas horas. ¿Cómo marcha? Buenas horas. ¿Quién es ese calvo que hay ahí? Rickman, me buscaban, ¿no? Sí, ahora, no te jodas. Ay, creo que ese era el señor que había joder, confundido por el señor Walter. Yo quería hablarle de mi proyecto de alcaldía y ya no, porque ya está, no puedo hablar de eso. Increíble el que, Amarok. Mejor en otro momento ya. Tienes que dar buena tarde. Pues sí, la verdad es que sí. Ah. Me voy a Emerald. A ver si te ayuda. ¿Alguien se viene? A Emerald. Hemos estado yo hace un rato y no. Sí, es verdad, el Cornrear, sí. Punrea, me ha salido el catalanismo. Bueno, pues entonces ya tengo apuntado 10 palas para usted, señorita Julie. Perfecta. Por 20 10 palitas. Sí. Sí. ¿Un buen negocio? Para su primer negocio, ¿no? Exactamente. ¿Qué si es que... una Rickman siempre es una Rickman? ¿Qué quiere decir con eso? Que somos gente generosa, bondadosa, agradable. Ajá. Hostias. Buenas personas. Sí. Ayudamos al prójimo. Sí, 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 claro. Seguimos el camino de Dios. Sí, supuesto, sobre todo la tumba de la tumba. No denunciamos a gente que ayudara a nuestras personas más queridas. No, no. ¡Ay! No. Haya paz. Uy, he oído a alguien. ¡Luke, eres! Ah, no, no es Luke. Una cosilla. Este chaval de aquí le ha pegado con la barbilla a esta señorita en el puño. Señor Curry, no me la líe, por el amor de Dios. No, no, yo no te la lío. Ah. Yo denuncio lo que he visto. Bueno. ¿Alguien me acompaña al río? Que me estoy muriendo de sed. ¿Al río? Para ti, un regalito. Ya te llevo yo. Si vendemos agua a 15 centavos en la taberna. ¡Qué caro, por el amor de Dios! Agua 15 centavos. Por un dólar tiene casi 10 botellas. ¿Y por qué? Ah, vale, sí. He sumado mal. Pues vale, dame 15. Toma, para ti. Gracias. Si quieres la taberna, en la taberna. 80 dólares cuesta. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Me las bebí ya? Pues no. Vaya, pues entonces es gratis. No estoy ciego, ¿eh? ¿El qué? Ah, no, ahora me lo acabo de ver. Mira, ya hay un calvo con un carro. Claro, muy bien. A ver, ¿dónde? ¿Pueden robártelo? ¿Ahí? Bueno, ¿aló? Pero... ¿qué tiene el carro? Esto está siendo... bueno, no se lo vamos a robar, por amor de Dios. No, no. ¿Me voy a pedir prestado? Estaba hablando alto, ¿no? Vamos a seguirle, Julia. Hostia, los niños. Vienen los putos niños. ¿Verdad? ¿Habíamos visto algo por aquí? No. ¿A quién? Pues al final no se va a hacer hoy tampoco. ¿El qué? ¿El qué dices? ¿Amor? Llevo semanas intentando entrenar con Adi. Y Luke y el señor Walter. Ah, pues entrena con nosotros, con Igmun, que Igmun también sabe pelear. Hacemos una sesión de entrenamiento a puño descubierto, Igmun. No. ¿Y de disparos? No. Oh, vaya. ¿Por qué no? Porque no me apetece. No, se lo decía a Igmun. Ah, pues no. ¿He dicho señor Curry? Sí, ahora. Ah, vale, perdón. Me refería a Igmun. No pasa nada. No, lo siento, es que llevo unos días muy confusos. No, no, lo mejor es que no te has enterado de lo que ha pasado hoy. Pues no, seguramente. Y esos momentitos son para mí. Pero compártelos entonces, señor Curry, por el amor de Dios. Es que como te lo tenga que explicar. Explícamelo. Vamos a ver, has dicho Igmun las dos veces. Lo has ya dicho todo bien. Esto me voy a cagar. Ah. Oh, entonces vale, me has. Muy bien. Pues. No, bueno. Pero entonces has dicho, he dicho señor Curry, te he dicho sí, porque justo has dicho señor Curry. ¡No me lo puedo creer! Claro, por supuesto. Dios mío. Es como cuando te dicen, bueno, ¿tú sabías que en 1800 no sé cuánto pasó esto? Y tú, pues sí. Y ellos, ¿cómo? Pues si necesitáis un carro para llevar la imprenta, habla con el tío Cody. Supongo... no, es para un préstamo, es que tenemos un carro. Ya, bueno, tenemos no lo una sé. Una diligencia. Nos ocupamos del transporte. ¿Por qué precio? Hostia, eso ya lo tendréis que hablar con el tío Cody. Ay, yo ya, yo solo me encargo de hacer publicidad. ¿Y seguridad hay o...? Bueno, estudiar. Bueno, está Jim, Harvey... y sigo teniendo sueño. Tío Cody mismo, ojalá estuviera el tío Morgan. Lleva semanas desaparecido también. ¿Morgan también? ¿Me esperas que te explique lo que pasa por mi cabeza? No sé, explorando. ¡Yuhu! Digo, eso era un presente. Lo suele ser cuando llegamos a un sitio nuevo. Ya, yo te lo agradezco. Y a veces no se le ve en semanas. Bueno.
Yo quiero que me expliquen dónde coño está mi padre. Hostia, también se fue por leche. Pues, espero que no haya cogido el carro. Exacto. Es cierto, dime que Jim... Pero que Nigel, una traquito rápido. ¿Una qué? Yo. Una traquito. Vale, venga, vamos. Pues venga, ponte tu bandana. ¿Qué atacamos? No, no tengo bandana. Pues nada, no, cancelado. Un hombre valiente. ¿Quién, yo? Hostia, ¿ese de ahí quién es? Sí. Por ir sin bandana, claro, a cara descubierta. Que me reconozcan como Nigel O'Clock. Hostias, inventor y artesano. Ok. Al menos si no sale bien el atraco, pues que me puedan reconocer por si quieren algo. ¿Has visto el cartel? Buenas tardes. Harvey. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en el tablón de anuncios. ¿Dónde va a estar? En la puerta de tu casa. ¿Cómo? Estás bien. Eso ha sonado un poco a Pepe. ¿Dónde? No lo he visto, pues ¿no? Pues en el tablón de anuncios, Harvey. ¿Dónde van a estar los...? Ah, bueno, no lo sé, pues... Bueno, no, no, claro, sí que lo sé, colgado por aquí. Sígueme. Ahora vengo, ya sé dónde está. Vamos, Jenny. ¿Qué ha pasado, cariño? No. ¿Cómo te había sido? Vamos a ver el tablón de anuncios. Ay, que me va a dar algo, ¿estás bien? Necesitas un beso para darte un poco de aire. Me he quedado atrás. No te preocupes. Los campeones siempre se alzan y siguen hacia adelante. Porque no te ha ido regular el viaje, ¿o qué? Me he vomitado un poco. Al menos no ha sido granajes. Ah, bueno, vale, menos mal. Hostia. ¿Ese de ahí? No, me he confundido, quería pegarlo ahí, pero no podía. He estado un pequeño rato en ese hasta que me he dado cuenta que no era. ¿Dónde es? Es este de aquí. Hostias, a ver. Me cago la puta. Un segundo, porque aquí hay muchas cosas ahí. Abajo, ah, mira, digo aquí, abajo. Aquí. En la parte. Uy, eso es. Un dólar. $5, un arco. Hostia. Sí, $5, un arco. Puedo hacer 3% por $5. Quiero binoculares, o clock. Pues muy bien, binoculares. Por $10. ¿Cuchillo carniceros o qué es? No lo sé. Digo. quiero decir, sí, es un cuchillo carnicero. De estos en plan de la forma así, en plan carnicero. Hostia, hostia, qué guapo. Ay, le he dicho, una no cámara. Lo sé, eso ha sido un gambazo muy grande. ¿El qué, perdona? Sí, una cámara de fotos. Lazo. ¿Qué? Tú puedes, Harvey, tú puedes, yo creo en ti. Bueno, a ver, binoculares quiero, ¿eh? Sí, binoculares. El tirón. Cinco. Sí, 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 sí. Lo apunto también si quieres. Solo binoculares, lo demás. Log para la lazo, lámpara. Hostia, la lámpara también viene bien, ¿eh? Sí. Pues las dos cosas, listo. Lámpara y binoculares. Uh-huh, vale, muy bien. ¿Y qué más hay por aquí? Yo que estoy. Armería. ¿Esto qué es? Le he visto chat. Taberna. Ah, sí. Felish. ¿Has visto el nombre del taller, Jenny? ¿El nombre del taller? Sí. ¿No iba a ser el taller de toda la vida? Ah, no, el no, péndulo claro, cobrizo. En Nueva York era el del señor Talavera. Exacto. ¿Verdad? Ahora es mi taller. ¿Eh? Y le he bautizado con un nuevo nombre. Jenny O'Clock os busca Angelo en el establo. Angelo. Vamos. Ángela. ¡El péndulo cobrizo! Así es. ¡Ay, me muero! ¡Qué monada! ¿Sabes por qué se llama cobrizo? ¿Por qué? Porque es como tu pelo. Pues... es que hostia, no me jodas. Te pregunté... ¡Oh, my God! Te pregunté el color, de cuál era tu color favorito, me dijiste rojo, y yo te... Vale, dije, pues algo entre los dos, y además que tu pelo también tiene este toque cobrizo, todo perfecto. Entonces dije, pues metal y color. Algo que nos une a los dos, y mira, pensé, cobrizo, perfecto. Pensado sobre todo en ti. ¡Ay, me muero! ¡Qué monada! Ahorita. Eso. O'Clock. Dime. Yo quiero un reloj de bolsillo y una lámpara. Un regalo de bolsillo. No, un reloj de bolsillo. Un reloj. Sí. ¿Ves? Mira. Vamos a ver qué quiere Angelo. Cobrizo como un poco tu cara, Jenny. Hostia. Ah, sí. Me has dicho una lámpara y un reloj. Y un reloj. Sí. $5, ¿no? 7.50. Las dos cosas. ¿Cuánto cuesta el reloj? $5. $2.50. Ah, la lámpara cuesta 5 también. Ah, vale. Pues dos lámparas, unos binoculares y un reloj.
Hostia, binocular. Vale, sí, voy con este también. Pues dos binoculares, dos lámparas y un reloj. Dos lámparas. ¡Ah! Dos binoculares. Un momento. Sí, sí. Avísame y te digo. Porque no te líes más. Dos binoculares. Sí. Dos lámparas. Dos lámparas, sí. Y un reloj. Un reloj. Perfecto, eso bueno, sería. Dime, sí. Dos relojes. Mira. Dos, dos y dos. Dos. ¿Y no queréis otro reloj para la niña cuando crezca? Una pues... lámpara. Tres lámparas, tres relojes, tres binoculares para que pueda encontrar a sus padres. No, le voy a yo. Le voy a regalar yo el mío, Clock. Un cuchillo. Bueno, no, un cuchillo carnicero para un bebé es demasiado, yo creo. Demasiado. Vale, pues sí, dos. Eso sería. 10, 20, 25 dólares creo en total, ¿no? Sí, he hecho bien los cálculos. Perfecto. Listo, cuando lo tengas, reunimos el dinero y te lo damos. Claro, perfecto, ningún problema. Muchas gracias. Uy, vaya, se me ha apagado. Dime. Pues se te apaga calidad dudosa, ¿eh? No, por el viento, es que cuando lo subes hacia arriba sopla viento. ¿Verdad, Igmund? Tú lo sabrás mejor que no, que nadie. Dime. ¿Lo qué? ¿Cómo has dicho? Vamos a donde estábamos por si viene padre o lo que sea. Sí. Dime, Igmund, que no te he oído bien. Era un chiste. No tengo ni idea. Hemos quedado aquí, hay que esperar aquí. ¡Ay, mira! Buenas miércoles. ¡Don miércoles! ¿Cómo se encuentra? Es miércoles, ¿no? Sí. ¡Ah! A ver, cuenta. No lo sé. Últimamente ya me confundo de caras. ¿Cómo se encuentra? ¿Señor miércoles? A lo mejor es que tiene mucha barba en la boca y no puede hablar con claridad, pero... Alce sus cuerdas vocales. No. ¿Tú le oyes, Igmund? No. No. ¡Ah! Espera. ¿No le habrán arrancado la lengua o algo por el estilo? Ah, bien. Menos mal. No. ¿Está usted afónico? Por detrás viene... ¿No quiere hablar, entonces? Espera, caballo. ¡Uy, qué susto! ¡Por Dios! Disculpen. Ah, no quiere hablar. Bueno, pues... ¿Se encuentra bien, al menos? Perfecto, pues cualquier cosa... Bueno, no me dice, pero si quiere me escribe un telegrama, un mensaje o algo por el estilo. He abierto mi taller por si necesita algo. Puede encontrar lo que quiera y a los precios en el tablón de anuncios. Que vaya bien. ¿Ha hecho voto de silencio o algo, hijo? No lo sé. A ver, Nike, que es el mismo que tú, que he vuelto de 2 semanas. Bueno, pero tú sabes cosas que yo a veces no sé. Cosas como mitológicas y, no sé, como de ritos y esas cosas raras que lleva la gente. Mira, pues lo cual se sale bastante de lo que visto en mis viajes. Y creo que acabo de ver un tiro. ¿Un tiro? ¡Dígame, Ángelo! Sí, claro. Igual no. Ah, Edric Corvus, qué grande eres. Te estaba buscando para decirte que si hacía falta, pagaba yo el viaje, el transporte. Que me no, da igual. No, me sabría mal, ya me has pagado 15 no dólares. No pasa nada. En mis tierras decimos que no importa el rival. Sí, que tu legado muere contigo. Y que mi legado muere conmigo. ¿De qué tierras eres, Ángelo? ¿Italia? Sí, no. Ah. Bueno, a ver, es complicado. Sicilia. No. Malta. Más al norte. Está en Europa, pero está más al norte. Está a la derecha de Francia. ¿Suiza? No. ¿Cómo? Suiza está... Bueno, está más en el centro. ¡Uy! ¡La geografía! A la derecha de Francia. Justo al lado. Holanda. No. Perdón, no hace falta que me vuelva a amenazar si fallo.
Ángel el pistolero. Pues, así como idea, igual podemos quitar el encendido. Alemania. Sí, Alemania. Pues no tienes nombre de alemán. Porque mi apellido. Bueno, es una. ¿Quieren escuchar la historia? Venga, ¿por de qué? De Angelo. No. Vale, pero ¿y si la escuchamos en el camino? En vez de. Sí. Ya me habéis de... Pero antes sí, necesito enseres, necesito comida o algo por el estilo. Sí, yo te doy, no te preocupes. Vale, pues voy a dejar los dólares ahí en el banco para que no me los roben está en cerrado. El camino. Voy un momento. ¿Cómo que está cerrado? No, ¿qué? Está cerrado el banco. Está cerrado. ¡Maldita está noche! En la mañana. Bueno. Ay. 32. ¿Tanto valen los carros? Es que no me lo puedo creer. Sí. Walter, que... te digo desde aquí, baja los cojones. ¡Hombre, Walter! Es que vivimos en el mundo al revés. Por lo menos estamos abiertos y si viene alguien sospechoso, somos tres. Cuatro. Porque creo que tú no llevas revólver. Sí que llevo. No lo veo. Es que tiene la manía de... Como que... Sí, me lo guardo en la bolsa. Es que no, no lo guardes, no lo guardes en la bolsa. Un día de ya, se le va a pillar un hilo y te vas a llevar un tiro. ¿Y cómo se guardan? Así puedes desenfundar más rápido. ¿Y cómo se hace eso? A ver, bueno. Dame un momento que me cuesta encajarlo en la funda. Hostia. ¿Cómo? Me he enredado, te he dado por Twitter que has acabado entrando. Sí, y te quiero preguntar, ¿con Conrad? Sí, voy a entrar ahí con Conrad. Con ser Conrad Kavanagh. ¿Cómo se hace para meter la pistola en la... Me es muy extraño verte con un revólver en mano, la verdad. ¿Por qué? Bueno. Tap. Creo que es un poco obvio por qué, ¿no? Ah, ya he encajado bien. Encajado. Sí, es que si no el vas rework. A tardar mil años en sacarlo del modelo. En plan hacerme el modelo. Es que te gusta guardar tus cosas allí, pero... Bueno, la gracia del revólver es que hay que sacarlo. Claro, sí. Supongo que si lo guardas en la bolsa con engranajes y demás, pues no te da mucho tiempo a... la armadura. Digamos... Ay, voy a contarlo. Digamos que mi familia es alemana, de procedencia alemana. ¿Cómo era la armadura? Hubo un tiempo en el que, cuando cumplí 12 años, es que hubo a lo mejor... una crisis en mi pueblo y digamos que se quemaron varias casas, entre unas la mía. Haría un cambio y de la armadura, entonces no me separé sé. De mi familia. Y para evitar problemas legales, cuando me junté con un estafador, pues digamos que me cambié el apellido. Ah, de acuerdo. Digamos que vosotros me conocéis como Billers, pero en realidad es Mulderweiss. Wonderweiss. Vale. Vale, sí. Bueno, sí, eso explica bastante, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Bueno. ¿Explica? Es que cuando intentaba mandarte un telegrama, pues el de la oficina me decía que no era correcto. Y nada. No, por eso nunca te he mandado un telegrama hasta ahora. Me saben súper mal si intenté mandar cartas, no. Pero tampoco funcionaba. No pasa nada. Pero vale, ahora lo tendré mucho más en cuenta. ¿Qué pasa? No. Y eso. Yo no sé si mi familia sigue viva o no. Creo que murieron, es lo último que me dijeron. Coño. Incluso mi abuelo. Yo me crié con mi abuelo Alain. Oh, no, lo siento. No pasa nada. No me quejo de mi vida. Ha sido dura, pero la he vivido al máximo. Me he esforzado por conseguir lo que quería. Esta armadura, sí. Bueno, si eres feliz ahora, es lo que importa, ¿no? No lo sé. Tendría que pensarlo. Tengo que ir. Hombre, Curry. Molestas. No, es broma. Bueno. Que nunca molestas, hombre. Exacto. ¿Cómo vas a molestar? Pero no sé si estáis hablando de algo privado. ¿Cómo se te ha ocurrido que nos molestarás? Hostia, mire, mi vida es que... No, vamos. Te encanta que hagamos chistes de este estilo. Sí, la verdad es que sí. ¿Ves? Es como cuando hiciste un chiste de Half-Past o algo formas, así. Excepto cuando te los cobra. En fin, de todas formas, Nigel, has incurrido a un fallo del artículo 5.7 de la comisión del chiste. ¡No! Te llegará una notificación tipificada por correo.
Ay, Dios, pues las rechazaré. O sea, pues, siempre vienen pues, con... Pues puedes hacerlo, la verdad, tampoco pasa nada. Ah, vale. Si es una asociación de broma. Claro, porque es de chiste. Bueno, es un chiste. Muy bien. Si me disculpáis, tengo otra reunión pendiente. Qué bien, qué bien. ¿Con quién? Si necesitas usar el rifle, úsalo. Sí, sí, no te preocupes. No creo que vaya a pasar nada. Pero... Espera, un momento. Pero... Ay, Andy, se lo claro. La verdad. ¿Qué ocurre? Ah, señor miércoles. Ah, pues hace un poco de rato le he visto por aquí a Agnes. Me estaba... Sí, le he visto salir de la taberna, pero hace bastante rato. No la he vuelto a ver. Se encontraba un poco mal, estaba un poco rara, me ha dicho, pero no me ha... Pero... Suerte. Hola, sorbetillo. ¿Qué tal estás, Ángela? ¿Sabe qué le pasa al señor miércoles, señor Curry? Qué majo, él siempre saluda. Señor Curry. Pues no lo sé, no tengo ni idea. ¿Habéis visto hacia dónde ha tirado Nix? ¿Quién es ese? ¿Qué? Por ahí. Es una chica. Gracias. Ah. ¿Quién es esa? Una médico. No tenía, no la conocía. ¡Ay! Un momento, que voy a por mi boina. Claro que sí. Estoy esperando. Déjalo y puedes calmar a tu puto cabrón. Perdón, es que me había olvidado de ella. Claro que sí, no pasa nada. Al ver a Jenny todo se ha quedado en un segundo plano. ¿La estás mirando? Sí, es mi enfatizador de cotilleo. Ah, ¿y qué tal? ¿Ha descubierto algo al respecto con esa información? ¿Qué le proporciona? Sí, que si se pone delante mía me tapa, pero si te pones tú no. ¡Eso es mentira! Hostia, como no me tapas absolutamente no nada. ¡No puede ser! ¿Ves? Igual sí. ¡No! Sí, totalmente. Es que no me lo puedo creer. ¿Quieres que te enseñe mi casa? Vale. Pues no me apetece. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? A no ser que a ti te apetezca. Es que a mí me apetece. Bueno, pues pero a usted... mí me sigue sin apetecer. Pero señor Curry, ¿usted cree que con 24 años hay posibilidad de que pueda crecer? A ver. No le contestes. Ahora, pensaba que era un NPC. Walter. En España había unas torturas para estirar a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Walter? ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Está Walter, que bien vestido te ve. Pues te enganchan las extremidades a un caballito y tiran en direcciones contrarias. Eso me suena a ese tipo de tortura. Bueno, eso es de Alemania más bien, de los germanos. ¿El qué? Estirar. Estirar, y desmembrar por caballo. Uh-huh. Vamos, sí. Lo mismo que te pillé yo de las manos y de las piernas y tire. Así es. ¿Cómo? No. Pero es una conducta del medievo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estabas metido, no? ¿Qué? Vete a la mierda. Nada. No me interesa. Estuve enfermo. ¿De qué? Me dio una ejecución. Pues no, creo que ha sido pulmonía. Estaba muy mal y no. Estuve varios días. Vamos a Santenir a ver cómo ahorcan gente. Vale, así podemos pasarnos por mi taller y os lo enseño. ¿Qué os parece? Ah, pues venga, vámonos. ¿Qué poca. ¿El qué te refieres? ¿Qué poca mención? Mishimi. Pues me alegro de que esté mejor. Esto sí que estoy un poco más acostumbrada. ¿Pero qué? Pero no tenías reunión ahora. Pues no, parece que ya lo han hecho sin mí, así que nada. ¿Te quieres venir a Saint-Denis? Para eso me he cambiado. ¡Ah! ¿Qué? Y luego me encanta. El vikingo bestial soy yo, pero vosotros queriendo ir a ver disculpa, una ejecución, disculpa, yo no lo entiendo esto. Disculpa, también me servirá para pasarme por ahí, para ya recoger algunos materiales y a lo mejor podremos de alguna manera coger la imprenta. Ya lo veremos. Dos pájaros y un tiro. Vais a ir a la ejecución, ¿no? Así es. Y también nos pasaremos por mi taller. ¿Te quieres pasar?
¿De quién es la Yo iba a aprovechar para ir a... No lo sé. Vamos a ir a San Denis. A San Denis, pues. No, no. ¡Misimi! No tengo ni ideas. ¡Qué poca emoción que al saludarte, perdóname! Sube. No, sí, voy a llevar a Nigel. Amiga de mi alma, te quiero un montón. ¿Cómo estás? Bueno, sí, si quieres subir con Angelo. Es que hace... subiré con Jenny si no te importa, Angelo. ¿Dónde están los...? Como quieras. No quieres, pues, si quieres te dejo montarlo. No, 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 gracias. Aún no estoy preparado del todo. Te dejo, te cojo yo de las manos y así te acostumbras. No, de momento te lo agradezco, Angelo, pero de momento prefiero poco a poco, poco a poco. De acuerdo. Al menos no viajes tan largos. Bueno, por lo te lo digo, es que Epona es bastante dócil. Lo que pasa es que muerde, ¿vale? Entonces, eso no es dócil. Eso no es dócil. No, no, es dócil, es dócil. ¡Yepa! Pues en París, a ver si... ¿Qué tal es? ¿Verdad que es dócil, Igmund? Bien, pues mucho mejor. Ya, ya no tengo... el único compromiso que tengo así ahora es lo del 18. ¿Es una vaquita? ¿Quién es un armor? ¿Yo? Sí. Bueno, tú sí, mi vida, pero estoy hablando del caballo. Ah, del caballo, cómo no, siempre lo mismo. ¿Hablas de mí o del caballo? ¡Uy, qué susto, por Dios! ¡Qué peligro, ¡Ay, un carro! Sí, ¿no tenía otro carro el señor, tu tío? A ver, pues sí, desde atrás parecía el suyo. Vale, vamos juntos. Lo de Nox, arma? Que me han invitado para estar en un servidor, que va a estar con streamers y demás. Está en Washimi o como se pronuncia. Vamos a ir todos juntos. Zunko Boy, creo que se llamaba, y algunos más. Sí, que hay muchos. ¿Vamos? Y nada, será como así una escuela de magia y interpretaré de nuevo a ser con Raz Kavanagh. Y llevando a Nigel detrás, por si acaso se cae, mejor. Vamos a ver. Nunca me he caído de caballo. Alguna vez me han tirado, pero nunca me he caído. En un tiroteo a caballo te puedes caer y te puedes hacer mucho daño, hazme caso. Lo sé por experiencia. Entonces tengo que ver cómo me lo voy a poder... Ah, el servidor de Poti. A mí también me han invitado. No, no es el servidor de Poti. Es otro, es el... Ese es el Morsgo, una cosa así, que ese es Hogwarts. Este es Nox. Sí, touché. Es uno privado, el Estel Nox. Con streamers, bueno, gente conocida un poquito, pero tampoco, no sé. Y bueno, a ver, tendré que ver si me lo puedo gestionar ambas cosas, porque tampoco quiero acabar agotado un rol u otro. Bueno, ya lo verás, espero que estés ahí. El barmint es en la primera en fila. En las manos y en principio bien, porque ya estoy libre, podríamos decirlo. Ya he acabado todo lo que tenía que hacer de trabajo y demás. Y ahora pues volveré en principio a la normalidad. Hoy seguramente acabaré un poco antes, porque mañana tengo clase. Nuestro streamer famoso de confianza. Hombre, famoso no sé. De confianza siempre. Ahí iba a decir apuesto. A por todas o algo así, no sé qué iba a decir. Apunto por todo. Dios, qué bonito el cielo. ¿Ustedes creen que van a aprovechar de nuevo la obra de teatro? No, hombre, no. No se ve. Ay, gracias, Misimir, te mando un super abrazo. Y un besazo también. Hablaré con él. Qué crack eres. ¿Cómo estás tú con la uni y todo? Espero que estés bien. A ver, no quiero que una chaga mucho en un tiroteo, Jenny, ¿te estás dando cuenta? ¿El qué? De cómo el sol está intentando hacer competencia contigo, pero no lo logra. Sí, es una metáfora de estar listo. Ay, 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 perdón. No, tranquilo. Ya lo meta. Cariño, de verdad. Que me agradezco el cumplido, pero es que casi me distraes. Pues mira que aún no he hecho la técnica para distraerte en caballo, ¿eh? No lo hagas, por favor. No lo voy a hacer. Si me lo pides, no lo voy a hacer. Gracias. ¿Estás enferma? ¡No! ¿Qué pasa? Que ahora hay un montón de gente enferma. ¿Dónde vas? Que no se nos escape, por Dios. Con un examen encima, así que... Uy, también examen. Vaya, ¿cuándo lo tienes? Pronto. Dime que no es mañana ni el viernes. Sí, por si no era poco. Y enferma, bueno. Dos. ¿Qué te putada. Parece? ¿El qué dos? Ah, tiene dos. Dos fusiles. ¿El qué? Nada. No, sí, como si no. Cuidarse un montón. Bastante, llevando dos pistolas ya. Yo con un revólver voy tirando. Aunque Gladius me recomendó mejor una pistola o algo así. ¡Amigdalitis! Ay. Sí, me dijeron que podía gustarte un poco más, pero francamente... Sí, no sé. No es que le vea demasiada diferencia, pero puedes echarlo a pistas un día. No lleva engranajes, ¿no? No. Vaya.
Que yo sepa, ¿no? No sé. A lo mejor podría ponerle un engranaje o algo. De hacerlo a mi manera. A mí es que Angelo me regaló un Lemat, que es como una especie de revólver. ¿Ah? Escopeta. Anda. Como una escopeta en miniatura, pero que también es un revólver. ¿Y eso es potente? Demasiado. Maté unos lobos ayer con él. Oh, pues qué bien. Malditos lobos. Estaba esto lleno de animales de esos. Cuantos menos, mejor. No, a ver, pero es que nosotros fuimos aquí desde Colombia apoyando. ¡Hola, Juanse3214! No esperaba subir. ¡Nos conocemos! Tanto, es que estábamos... Hemos rodeado juntos, amigo mío. La pobre Adi, la mitad de su cuerpo estaba cubierto de nieve, la pobre. ¿De nieve? Sí, no podía bajar. ¿Por qué? Es que cada vez que bajaba se hundía la pobre mujer. Vamos, que lo que me podría haber pasado perfectamente a mí. Exactamente. Pero sí, es que estábamos allí para ver si a lo mejor había un sitio donde vivir y hay unos sitios. Uy, pero en no la nieve. Mal, pero... No, sí, en verdad, a tío Cody le da un poco igual siempre. Grande, Juanse. Una casa no donde estoy. Vivir, y Bitcoin al día muy red, pero no. Se están comprando muchas casas rápidamente. Se están. No sé con qué dinero se saca la gente para comprarse cajas. Ya, no, yo tampoco lo entiendo, porque algunos cuestan $650, 600, 500. No he visto ninguno que baja de los 500. Madre mía. Pues Juanse, te doy la bienvenida a la nave. Aquí hacemos roleplay. Ahora estoy en Red Dead Redemption, pero el 18 empezaré con una escuela de magia. No, que me sorprende que esté tan caro. Así que no, te doy la bienvenida, sí, y quédate aquí todo el tiempo que quieras. Cualquier cosa me vas diciendo por el chat. No me lo explico. Bienvenido, sí, bienvenido. Missimi, tienes que cuidarte. Cuídate, hay esa amigdalitis y todo. Y ya te preguntaré el lunes qué tal el examen. Puede ser. Sí, una escuela de magia. Al principio iba a ser Hogwarts, pero por temas así raros lo han hecho un poco a su modo. Anda, ahora sí que ha salido la alerta. Muchísimas gracias por ese seguimiento, Juanse. Te doy la bienvenida a la nave. Sí, se llama Nox. No sé si sabes, Nox es como hicieron una primera temporada con algunos streamers. Es que son unos pesados, de verdad. Perdón, que estaba pensando, ¿qué pesados son? Ah, los... ¿cómo se llaman? Los bandidos de la noche o algo así. Vaya nombre. Sí, no sé si te acuerdas de ellos que nos intentaron asaltar por aquí. Ah, son los que nos asaltaron ahí en... Sí. No me digas. Ah, ¿así que conoces Nox, Juanse? Pues ahí estaré. Así que son esta gente que anda alrededor de San Denis. No tienen nada mejor que hacer. Por Dios. Yo no, con sí, $17. ¿Pero dónde van? Ah. ¿Qué es este sitio? Ah, pues es una casa bastante pequeña. No sé si habéis pequeña. Entrado alguna vez. No sé si habrá gente. Me parece que no creo que sea una buena idea entrar a... Ya, yo también, a lo mejor entrar así en una propiedad. No, es un salón. ¿Eso es un salón? ¿Un salón? Ya, ojalá tenga yo, pero acá en Colombia está súper caro. Ah, ¿sí? Luego ya iremos. ¿Cuánto vale ahí el Red Dead? Sí, después. Ahí en Colombia, Juanse. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Juan? ¿Juanse? Tú me dices. No, pero no suelen 40 atacar euros. Por esta hora del día. Ya, a mí no me yo me gasté algo bueno, así. Bueno, no, mentira, una vez sí. Que estaba haciendo una entrega y me intentaron atacar por detrás, pero... ¿Qué no, dices? No. Pues sí, deben de ser muy inútiles si no logran nunca nada. Que me alegro que sean inútiles. No sé si con el online podrías rolear. Son los caimanes que aparecen en el medio del puente. Ay, Dios mío, no, los cocodrilos hay. ¡Ay, ahí hay un cocodrilo! Oh, God. ¿Dónde? Habría que hacer algunas mejoras en estos puentes. Es que yo fui subnormal y me compré el juego entero. Si hubiera sabido con el online hubiera tirado. Y no me he jugado el Red Dead. Yo lo veo. Tiene potencial. Spray. Una especie de spray como líquido. Bueno, podríamos intentar. Algo que no les guste. Vaya, tenía que llover. A paso ligero, que si no nos multan. Que no pasa nada. ¡Hostia, qué mal escrito eso! Cubrir... ¿Por qué he puesto una y demás? ¿Sabes que había pensado en montar la escuela en este edificio de aquí a la derecha mía? ¿Querías montar una escuela? Sí, hay una escuela montada en Emerald. Mira, berenjena, que está aquí berenjena. Pues estará por aquí alguien.
Agnes. De berenjena. Agnes, Agnes es la dueña de berenjena. Creo que está ahí al fondo, la acabo de ver. Ah, pues la estaba buscando el señor miércoles. Y luego dice que aligeremos el paso. Es que de verdad este chico... Ya, bueno. Al menos le pondrán la multa a él, no a nosotros. Ay, ah, y por aquí tengo el taller, ahora que lo pienso. Ah, sí, es verdad. ¿Dónde se dará? Había reconocido a berenjena. Es imposible. ¡Hombre! No reconocer a berenjena. Me alegro de que se hayan Hola. Encontrado. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo se encuentra hoy? Un poco mejor. Menos mal, menos mal. ¿No le dan más arcadas? Algún que otro mareo. ¿Quién, a usted? ¿Y no le... los médicos no le han podido decir qué es? Estoy haciéndome pruebas. Qué follón. A lo mejor tengo un virus. Ay, no. Esperemos que no sea grave. Que pueda ser un resfriado sí. o algo leve. Por Dios. Que yo he estado muy mal. Esperemos que usted no esté también mal. No. Voy a dejar yo el caballo aquí también. Sí, yo también. A ver dónde puedo atar el caballo. Ah, no. Ahí está. Nieves. No puede ser, si estamos en la ciudad. Ya. Yo también lo pensaría. Era un chiste. ¿De qué dices? ¿Hay nieve? No, el caballo dijo. No sé por qué lo llamo así. ¿No te acuerdas que se llamaba así? No, y mejor no se lo digas a él. No te preocupes. Oh, que suena de mujer. No sé dónde puede ser. ¿El qué? Creo que hay una plaza de ejecución. Sí, hemos pasado. Creo que están delante del señor... Señor miércoles. Vamos a ver. Pero por favor, Ángel. ¿Pero por qué va a correr? Bueno, no... A este chico también le voy a tener que enseñar modales. Dios, ya bastante tengo con Luke. ¿Cómo está Luke, por cierto? Ah, Luke, pues... Bueno, está mejor. Ajá, eso es bueno. Pero estamos pensando en a lo mejor entrenar, a ver si a lo mejor saca la mala hostia de encima. ¿Qué quieres decir? ¿Entrenar? A ver, es que está menos cabreado por lo que me ha dicho. Es que estuvimos bebiendo y hablando el otro día en la taberna. Y entre varias cosas, se ha tranquilizado mucho. Bueno, eso es bueno. Ya sabes cómo es, ¿no? Claro, si alguien le pone una mala cara, pues bueno, se pone a la defensiva muy rápido. Sí, Luke. Bueno, supongo que eso puede venir bien para los combates, pero para ir a pie y demás. No, sí, no, no ya no grave. Va empezando peleas así como así, tan rápido. Yo también lo espero. ¿Van a usar la guillotina? ¿Cómo que guillotina? ¿Qué guillotina? ¿Guillotina? No. Acércate si quieres y ves lo que es. Es. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Qué guay! Es una silla eléctrica. Uy, ¿me puedo sentar? Mejor no. No creo que sea la mejor idea. La carga eléctrica que debe tener esto debe ser impresionante. ¡Oh! Qué bonito. Muy buenas. Poquito así que te quedas. Buenas. Por favor, buenas, si pueden, vayan colocándose por allí, ¿vale? A ver, sí. El sistema, claro, tiene que tener una buena carga eléctrica. Caballero, por favor. Ah, perdón, discúlpenme. No creo. Váyase por allí, por favor. Es que claro, había leído lo de guicheo y pensaba que era guillotina o algo así en francés. Yo pensaba, uy, bueno, ¿solo una guillotina? Ah, guicheo square, es solo el nombre. ¿Y qué significa guicheo? No tiene significado ninguno, solo lo han inventado. ¿De guillotina? Puede ser. Será igual el apellido. Aunque sería guillotina. Ah, vaya. Probablemente. Será igual el apellido de algún. Sí, puede ser.
Después de ver la ejecución, ¿os apetece ver el taller de Nigel? Sí, vamos. ¡Perfecto! Claro. Luego volvemos a Valentín, que yo me tengo que descansar casi un día. Después de ver el taller, si nos encontramos, ¿vale? Vale. El señor ese va a tocar la armónica mientras matan a la persona. Sí, venga, sí. Bueno. Pero... Ay, por Dios, de verdad. Para nada. Lo he echado porque es negro. ¿Cómo? Sí. Es que tocar la armónica mientras hay un... No, que lo he hecho. Sí, que se lo he hecho porque es negro, Sí, sí, creo que lo he hecho porque es negro. Usted no va a tocar la armónica, ¿verdad, señor Curry? No, yo mi vieja armónica no la tengo. Ah, vale. Lo siento. Señor Curry, disculpe, no es que no veo. Ah, no te preocupes. Aquí mejor. Anda, Nigel, ponte delante mío, anda, que yo sí puedo. Si no, súbete a mis hombros, Nigel. Ponte a primera fila. ¿Cómo que subirme a tus hombros, Sigmund? Mi pregunta es, ¿por qué no entráis en el recinto? Porque yo me he quedado detrás del recinto, pero una vez dentro. Ya, es verdad. Digo yo. Aquí. Qué bonita capa. Deje que suba y desde abajo ya damos. Venga, vaya subiendo. Ya sabes por dónde es, gitana. ¿Es una gitana? Faltaría más. A ver. Esto me trae recuerdos de hace Vamos nada. A condenar a esta señorita, señora. Bueno, sería ejecutar. A muerte por doble homicidio y tortura. Hostia. Sus homicidios fueron a Lucilda y a Maverick. ¿Maverick? Eso no lo sé. ¿Maverick ha muerto? Pero Maverick, ¿el agente de policía? ¿El del club de caza o el policía? ¿Cuándo pasó? No lo sé, pues eso pregunto. ¿Y Lucilda quién es? ¿Alguien la conoce? Ni puta. No la conozco. En unos minutos vendrá el verdugo, ¿de acuerdo? ¿Quiere dar unas últimas palabras mientras viene el verdugo? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, creo que no están aquí los presentes, pero ya que están ustedes, al menos mi gente ya está tranquila. Las deudas de sangre se pagan con sangre. Así que no me arrepiento de nada. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Ay, por Dios! ¿Qué cojones? Pero... ¡Hostia! Vaya por Dios. ¿Qué pasa? Pues nada, el verdugo ha sido los cielos. ¿Qué mierda está Oiga, pasando? Que se va a quemar la estructura. ¿Qué? Hostia, yo la veo... ¿Que le ha caído un rayo? Sí. ¿Pero qué pasan aquí con los rayos? ¿Vosotros la veis de pie también o me estoy volviendo loco? Sí. No, está de pie y se está yendo. Sí, se está moviendo. Sí. Madre mía. Oiga, ¿se encuentra bien? Deben ser espalmos. ¿Cómo que si se encuentra bien? ¿No la querían matar? Pégale un tiro... La verdad. Vamos a ver. Es una puta bruja. Pero qué cojones. ¿Qué vamos a colgar pero... allá, Ni esperen. Hostia, si es una bruja que más Ni esperen al verdugo, joder. Yo la colgo ya, lo siento por el verdugo. No, qué mala. No van a hacer las cosas bien. Claro. ¿Qué ha pasado? Hostia, porque siempre he puesto la cámara y se me ha perdido porque me he puesto nervioso. Cullons. Tire de la palanca, Miller.
Miner, ¿dónde va? Tire de la palanca, cojones, aquí abajo arriba. No les metes. Primero me tendrán que poner algo en el cuello, ¿no? Sí, ahora se lo pongo. A la prisionera. Sí, y no se muere. Sí. A mí estas cosas de brujería, sinceramente, ni puta gracia. ¿Y sabe quién es la prisionera? Pero seguro que le ha dado a ella. Venga, mátela ya. ¿Quién es? Es una gitana que ha matado a un tío. Vaya. Ay, es una gitana que la ha liado en el club de caza, creo. ¿Algún médico? Bueno. Espera, voy a verificar la muerte, de acuerdo. Bueno, dejen de disparar, por Dios. Vale, sí. Vale, ya está. Cada uno a su casita. Se acabó de llegar de la... Se acabamos de llegar de la otra punta del contacto. Buen día, se levante, me cago. He visto. Yo creo que era casi un certificado de muerte express, ¿eh? Un poco sí. Vamos a ver si está vivo. Vamos. ¿Qué? Vamos a tocarla. No, nadie sube. Señora, ¿podemos atrás. ¿Podemos tocarla? Nadie sube. No, se va el cuerpo, sí. Para tocar, se toca. ¿Dónde está Jenny? De ahorcamiento. Jenny, pues ahí detrás. Que vuelva la lapidación pública. Queremos la lapidación pública. Si es una bruja de verdad, deberían quemar el cuerpo, ¿eh? Hombre, por Dios, que las brujas no existen. Igual le quieren hacer una autopsia, pero está reventada. Sí, bueno, le ha caído un rayo, ha empezado a aparecer fuego al lado de ella y ni se ha inmutado, ¿eh? Ya. ¿Todo bien, Jenny? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Quién era esa? Oh, hola, miércoles. A la que me atropelló con el caballo. ¿Todo bien? Sí, sí, ha sido un poco raro esta ejecución, la verdad, pero bueno. No, joder, paso un poco así. ¿Cómo dices? A ver. Ay, no, perdona, Agnes, me estaba confundiendo. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentra? Pues bastante impactada. La verdad es que sí. Un poco sí. Ha sido una ejecución de lo más peculiar. ¿Qué manía tienen aquí de matar a la gente con rayos? Casi. No, sí, aunque no he visto la necesidad de seguir disparando, la verdad. Pues ya estaría. Vamos a ver tú te lleves. Sí, sí, vale. Claro. Por favor. ¡Vamos! ¿Quieres acompañarnos? ¡Por el progreso! Cerca? ¿A dónde? Al taller del señor Ocampo. Ah, claro. Por supuesto. Claro. Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios! Hola. ¿Cómo me vuelvas a tocar? Te mato, ¿me escuchas? ¿Qué ocurre? Vámonos. Muy bien, todos los que están arriba a la horca, vamos. Venga, de uno en uno. Tengo sogas, voy a por ellos. ¿No quieren ahorcarse? De uno en uno, a ver. Nada. No, que sea. Seguro. Vamos, Jenny, por amor. Te gana aquí, que os voy a enseñar la horca. Vamos a parar un mao. ¿No quieren una soga al cuello? ¿Seguro? ¿Qué situación? Una soga al cuello viene bien. Anda, tiren. Vámonos, anda. Señores, han sido ellas que estaban golpeando al señor miércoles. Miércoles y poco, vale, vale. No voy a dejar que golpeen al mundo de acción. ¿Dónde coño estaba esto? Bueno, ¿queréis venir o...? Sí, claro. Vamos. Creo que era por aquí. Ahí está, el edificio. El mío se ha ido para su puta casa, parece. ¿Pero para qué querían registrar el cadáver? Pero si se lo habían llevado encima. A mí esa no es una mierda, yo sinceramente. No te fías de casi nadie, hijo. Exacto, tienes que como confiar un poquito más en la gente. Era aquí, ¿no? Así es. Hombre, sí, sí que me voy a confiar en dos personas que he visto que agredían a un anciano.
te joden ahí. Ya no, eso es verdad. A ver, ¿y si el anciano hubiese empezado? Yo eso lo he visto, que le están golpeando y ni uno se defendía. Pues entonces no des por hecho todo lo que ha pasado. Bueno. Porque a lo mejor han empezado hoy. Han empezado hoy. Hostia. ¿Otro rayo? No, eso no es el rayo, eso es el viento. Ojalá estuviese muy rápido. Qué elegante. Sí, la verdad no es... Esto era una galería o algo así, pero me lo han dejado. Al menos es en la parte superior donde tengo la forja y demás. Pero es que aquí tengo un montón de espacio que no. ¿Y Jenny y Angel? Ah. Qué raro, no. De igual, se me voy a venir a la zona. La puerta. Persigno Agnes, hija mía, ven aquí. Voy. Oh. Fíjate, espérate, me puedo mover. Claro, me puedo mover en cualquier dirección, la que claro, me dé la gana. Porque eres una reina. Oh. Pero, ¿y O'Clock y tu taller? Está arriba. Pues. Arriba. Claro. ¿Pero qué están haciendo ahora? ¿Quién es? Pues aquí, aquí tengo los, adentro los materiales y demás, la forja y todo. Y ahí... Y aquí una habitación. Sin más. Pero una cosa, todo esto, todo lo de abajo es tuyo también. También, sí. Gracias. ¿Y te interesa alquilarlo? Pues a lo mejor sí, la verdad, porque no me sirve de mucho. ¡Hostia! Para eventos. Ay, y demás. No salga por allí. Sí, supongo que sí, no me importaría. Y así reunir dinero. Pues, a lo mejor a Leoni le interesa. Para los salarios literarios. Ah, pues sí, ningún problema. En fin. Podría hasta vendérselo, porque realmente. A lo mejor estaba pensando en mejor trasladarme en Emerald Ranch. ¿Ah? No había venido por aquí. ¿Y por cuánto lo vendes? Pues. Como igual habría que ponernos para días, ¿eh? Ya lo ya, sé. Ya, bueno. Pues no sé el ayuntamiento me ha dicho que los costos de traslado y demás, en caso de que me fuera, serían de $500. Obviamente no pagar los 500, pero no sé, 250 o algo así, tal vez. Sí, podemos verlos. Un poquito más incluso, que es buena zona. 350. Bueno, sí. A ver, esto es una negociación, así que tú empieza por 400 y ya que te lo baje el resto. Vale, 500. Vale, 100. 400. Mañana a las 5, elige arma. Engranajes. Hostia, me lo tiro. ¿Qué es una pelea de palabras aleatorias o cómo es esto? Berenjena. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, qué susto! ¿Dónde está Jenny? No habrá caído por aquí, ¿no? No salgas, no salgas. ¡Jenny! Bueno, pues si se ha caído. ¡Jenny! No pasará nada. Ostras, a ver. No creo que le haya pasado nada. A ver qué pasa. Jenny, por Dios, que pensaba que habías caído por la ventana. Ay, él tienes un piropo a huevo. ¿Un qué? No. Un piropo. No me había preocupado porque ya cuando caíste del cielo debió ser más grande. Vale, sí. He aprendido, estudiado. Es que qué vergüenza. Que te calles, que luego de decir, Curry. Señor Curry. Señor Curry. Señor Curry. ¿Qué? No, sí, en verdad me dolió mucho más escalar fuera del infierno. ¡Oh! Pues nada, chicos, tengo cosas que hacer, me voy. ¡No, es broma, por favor! Es ¡hostia, broma, qué es broma. Puta mierda! ¿Puedo llamar a alguien, eh? Ay, no, por favor. Yo me voy a ir a la oficina de los telegramas. Eso... Vale, te acompaño, voy contigo, que además ahí tengo al... Yo... Uy. Yo
al suministrador, a lo mejor le cojo algo. ¿Vamos a los telegramas? Yo me voy a descansar, es que vaya bien. Sí, yo creo que sí. Después de los telegramas también me iré a descansar. Yo le acerco a berenjena, Agnes. ¿Alguien tiene comida? Vale. Yo a ver si yo que alguien me acercará, vale. ¿Qué? ¿Dónde está el puto corno? No tengo ni puta idea. Me han dicho que está muerta. Gracias. Está muerta. ¡Uy! Claro que sí, no, claro. Eso es para la digestión. ¿Dónde coño está? Perdón. Se la ha llevado un macho. ¡Ay, joder! Perdón. Sí, pues, no pasa nada, ¿eh? Digamos que de la cabeza. ¡Ay, cómo te echa de menos! A ver. Me te echa de menos. Ya, yo también. No, Pepe, por Dios. ¿Dónde está? ¿Otra vez? Sí, es que... Sí, se me ha resbalado. ¿Dónde coño está el cuerpo de esa hija de puta? ¿Podéis decírmelo? ¡Que se la han llevado los agentes! Se la lleva el marcial. Vamos a la clínica. Si no... Nair, nunca te había escuchado tan enfadado. Pues no lo estoy. Imagínate cuando esté excavado, no. Enfadado. Yo te acercaré. A ver, llévate mi caballo. Mira, en la clínica está mi caballo, llévatelo. Y déjalo ahí en la cuadra y ya está. Sí, pero digamos que bueno. Es que como que me encuentro un poco dispuesto como para acabar el caballo. Sí, no, vamos. Pues yo no puedo llevarte, así que. A no ser que te quedes aquí, pasar la noche y ya luego te vuelves al día siguiente, yo no voy a ir. Ya lo aviso. Y estos dos van un poquito ocupados. Que se me voy a despedirme, me voy a mi caballo. Ahora te recojo, Igmund, quédate aquí. Vale. Pues que vaya bien. Nos vemos. Pues nada, descansad, chicos. Este O'Clock te enseña mi nuevo invento. A ver. El enfatizador de gravedad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡El enfatizador! ¡No! ¡Puf! ¡Dios, qué vuelta he dado! ¡Oh, Dios! ¿Has notado la gravedad? Eso ya me lo habías enseñado antes. ¡Uy, Dios, ya, qué vueltas! Pero me has dicho que no. Bueno, que vaya bien, hasta luego. Que te enseño yo el enfatizador de gravedad también. Venga, enséñamelo. No, perdón, me voy ya. Pero si no pasa nada. No. Lo digo en serio. No, es que te iba a tirar al suelo. Pues tírame. No quiero. Me sabe vale, muy pues mal. No me tires. Bien. Pues ya está, no pasa nada. No importa. ¡Ya! Venga. Buenas noches. Que vaya bien. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, señor Curry. Sí. Buenas noches. Iremos con cautela. Bueno. Con mucho cuidado, ¿vale? Venga, cuídate, Igmund. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana. Dale. Qué verdad. No sé cómo Leonie lo soporta. ¿A Curry? Sí. Yo creo que son tal para cual, ¿eh? No, me imagino que sí. Aunque a veces esa actitud cabrea a cualquiera. Normal. Pero bueno, ¿pero has tenido problemas con el señor Curry? Yo no, que va, que va. Bueno, que me tiré un poco. Es que hay bueno, a ver, no es perfecto y a veces hay algunos aspectos que a Leonie le enfadan un poco. Ah, vaya. Pero bueno, están bien, ¿no? Eso es lo no, importante. No, sí, están bien. La boda sigue en pie. Qué bien. ¿Sabes cuándo va a ser? No me han dicho nada. Solo que voy a ser la dama de honor. Bueno, una ¡hombre! De las damas de honor. ¡Qué bien! Junto a Ángela y la señorita Giordano. Giordano. Bueno, pues no estará mal. Entonces, ¿y los padrinos aquí quiénes serán? Pues no lo sé. De ese tema no sé nada. No sé dónde están. Ah, ese es... Ah, no, pensé que podía ser Harvey, pero nada. Voy a ver si me han mandado un telegrama, por si acaso. ¿Se parece a Harvey? Sí. Sí, ahí están. Ah, no, es Walter. ¡Walter! Muy buenas. ¿Todo bien? Es que, perdón por tardar, pero escuchamos unos disparos y nos refugiamos. Harvey, por Dios, no te pongas aquí en medio de la vía. Ay, no pasa nada. Tenemos el permiso. Ahora mismo no hay nadie pasando, así. Me han dicho que no van a pasar trenes. Ah. Está dentro de una hora, así que. Perfecto. Estábamos cargando unas cosas. Ah, mira, qué bien. Eso me recuerda. ¿Vas a enviar el telegrama, Jenny?
No, sí, iba a mandar los telegramas preguntando de dónde estaban, así que nada. Voy un momento a coger algunos suministros para mi suministrador y vengo, ¿vale? De acuerdo. Vale. Pílleme material para hacerme unos binoculares. ¿Quiere usted unos binoculares? Sí. Bueno, si no puede ahora... Pues no, sí que podría. Lo apunta y ya. Vale. Ahora vengo. Que está lejos, a lo que lo pienso. Está un poco a tomar por culo. ¿Coño? ¿Dónde está el...? Parece, qué raro, ¿no? Estaba por aquí. Hola, ¿por qué no me aparece el de los suministros? Porque es de noche, pero no tiene sentido. Sí, ay, a lo mejor es porque es de noche. Tampoco aparecen las tabernas ni nada. Tío, no me jodas. Pues habrá que esperar. Vale, así voy apuntando mejor. A ver. ¿Qué vamos a empezar otra vez con los papelitos? Okidoki. Veamos. Julie Rickman. Mi apellido, si mal no recuerdo, 10 paras. Que serán pues $20. Esto sí que será $20 por precio especial. Luego tenemos a Harvey O'Sullivan y Ángela, que a saber cómo es apellida, que me han pedido 2 binoculares por 2, bueno, por 2 lámparas por 2 relojes bolsillo. Vale, esto lo tengo aquí y ahora otra más para Walter. Walter me ha pedido un binocular. Vale, perfecto. Con esto voy a tener ya una buena calderilla. Al menos para empezar. A ver si sale esto, el puto suministrador, y lo puedo comprar. La 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 la. Esperemos. Ay. Deca, no sé si estás por aquí. Para aprovechar un momento. Avísame o envíame un mensaje si estás por aquí conectado, viendo el directo. Porfa. Si no, pues ya te hablaré. Tu 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 t
Tú. Estas monedas no sé qué son. Hostia, que llueve. Qué raro, si yo recuerdo una noche que estaba el suministrador. Tatán, tatán, taratarán, tatán, tatán. Después de esto ya me iré a dormir. Tatán, tan, taratán, tan. Taratatatan. Taratan tan tan. Taratan tan tan. Tan. Taratan tan tan tan. Tan 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 taratan tan. Tan 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 taratan tan. Tan 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 taratan tan. Tan 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 taratan. Tan 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 tan. Hay tormenta, joder. Qué preciosa perspectiva de tu boina. ¿Cuál? ¿Esta? ¡Ay! Estoy aquí esperando a que spamee el puto suministrador. Porque parece ser que por la noche pues tampoco spamea. Ah, claro, mira el puto reloj. Well, that was a deception. Ah, no, son las 4 de la noche. O sea, ¿un minuto es una hora? Anda. O sea, 24 minutos es como que pasa un día. Curioso. Venga, que deje de llover. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy esperando a que spamee, porque aquí debería spamear un NPC, que es el que compro los objetos para que pueda hacerlos, ¿sabes? Lo que pasa es que no me aparece. Intuyo que es porque funcionará como las tabernas o algo así, que no se podrán utilizar hasta que amanezca. Exactamente. Es de noche, no está. Estoy ahí esperando un poquito a ver si... A ver si pasa algo, si amanece ya de una vez. Perdona, es que te estoy manteniendo ahí a la espera.
Por Dios, amaneza de una vez. Esta es mi pequeña aldea. Un lugar cada día peor, donde la lluvia te moja el pelo y los bandidos te atracan. Bonjour. Ya viene el verdugo como siempre para matar. Ah, bien, ya está aquí. ¿Cómo que no tengo permisos para comprar aquí? Report. Saludos. Trato de comprar suministros de artesanía, pero me sale un error donde me dice que no tengo permiso para comprarlos. Si me pudierais ayudar, os lo agradecería. Bien, a ver si se puede. Yo creo que bien, pues en ese caso continuemos con la parodia. Ya llega el verdugo como siempre a matar malhechores. Ahí va con una hacha y con la guillotina. Esperemos que lo haga muy bien. Bonjour. ¿Cómo era? No, pa' mí, la vende. Mirad, ahí están los O'Sullivan. Cada vez crecen aún más. No paran de tener retoños. Al final invadirán todo el pueblo. Ahí está Igmund como... No. Hostia, no sé. Ya se me ha acabado la... ¡Déjenme comprar! ¡Déjenme! ¡Por Dios! ¡Déjenme! Ya se me ha acabado la originalidad para continuar cantando algo que sea interesting. ¡Ay, Dios! Te ha encantado, gracias. ¡Hombre, los emoticones esos preestablecidos! Tengo que encontrar a alguien de arte, por Dios, que me ayude, porque quiero cambiar el estilo gráfico de mi canal. Pero no estoy encontrando a nadie. Y quiero, y lo necesito. Y yo lo quiero. A ver, continuemos. Joder. Y siento. Vale, pues lo enviaré por aquí, por. Enviaré por un ticket. Os lo agradecería. Vale, ya está. He enviado un mensaje también. ¿En qué estética estás?
O sea, la estética un poco de la que ya tengo. Está en plan... steampunk, ¿no? Pero un steampunk no en plan sucio, en plan oxidado, decadente. Sino un poco steampunk, pero en plan... fantasía, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto en esta imagen, que tiene así colores así azulados. Me gusta este estilo. Y el caso es que, claro, todo en gira... lo que tengo, todo en gira en torno a mi canal... que es como esto, ¿no? Que es una nave espacial, que vamos ahí surcando diferentes historias, ¿no? Pues eso, que mi canal es una nave, es un Zeppelin. De nombre ya pensaré algún día, si eso ya es demasiado tal vez. Y es eso, pues todo en gira en torno a un estilo steampunk fantástico. ¡Déjeme comprarte! ¡Déjeme comprarte! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Señor! Para pam. Otra vez lluvia. Por Dios. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ay. Ah, vale. Vale, ha dado error el script, me dicen. Bueno, pues... ya me dirán cuándo funcionará entonces. Qué mal. No, bueno, supongo que a veces pasan estos problemas, Melody, que hay fallos en el script y estas cosas. Bueno. No creo que lo puedan solucionar ahora mismo. Uy, un señor. Qué susto, por Dios. Muy buena sea. Pues a lo mejor... yo creo que a lo mejor digo de quedarme aquí a dormir. Para luego ya coger los materiales y hacer ver que voy a pasar a construir las cosas.
Joder, voy a ir corriendo. ¡Pártense! Qué guay el barco ese. ¡Ay, ya no estáis! La verdad, no, porque estáis por aquí. Shit. Ay, esto es el río, ¿no? Pensaba que era mar, pero aquí se puede beber. Pues mira. Aprovecharé para vender. Beber. Será agua muy sucia, pero... Menos mal, es que por un momento pensaba que era mar, pero no, es un río. Creo que ya no estáis por aquí, ¿no? Bueno, no me digas nada, que a lo mejor es metagaming. Bueno, entenderé que sí. Vale. Vale, pues ya se quedaré. ¡Ah! No ha podido. Oh, pues sí. Esa fuerza de voluntad de Nigel. ¡Coño! ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque soy yo el que viene a buscar a ti. ¡Ah! ¡Jenny! ¡Hola! Ay, perdona. Pues estaba hablando con el de que me tenía que vender los suministros, pero tiene problemas para sacar las... Bueno, los materiales del barco, así que no me ha podido dar nada. Ah, vale, pues nada. ¿Volvemos a Valentine entonces? Sí, volvamos y ya creo que descansaré. Vale. Si eso ya mañana. ¡Ya! ¿Seguro que no quieres quedarte aquí entonces a descansar? ¡Ay! Bueno, a lo mejor me vendría mejor quedarme aquí a descansar. No sé si planeas trabajar mañana. Sí. De esperar ahí. No, si tienes toda la razón. ¿Otra persona que te lleve? Pues llévame al taller y ahí ya me quedo a descansar. Si quieres también te puedes quedar ahí, Jenny, que me sabría mal que te fueras tú sola. Ah, no, sí, yo voy a ir a Valentine, que Adi me ha mandado un telegrama y nos vamos a reunir. Ah, comprendo. Sí, otra reunión. Ay. Bueno, creo que se tendría que volver tradición familiar de los Sullivan. Las reuniones. Sí, bueno, eso no es porque tú, eso es porque tú no las sufres cada semana. Eso es verdad. Tendríais que traer también a al hijo de Harvey y Ángela para que se vaya acostumbrando ya a las reuniones. No, sí, no sé si a Freya le interesará demasiado. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? No voy a preguntar. ¿Había sangre ahí? Sí, pero no vamos a preguntar. No. Eso no es asunto nuestro. Por Dios, no. Ya bastante tenemos. Ah, sí, ahí está. Hostia, que no me sé dónde está mi puto taller. Tiene ¡ay, Dios! Tela marinera. Creo que te estás yendo a descansar en el mejor momento. Sí, creo que sí. Y tú también ve con mucho cuidado, ¿de acuerdo, amor? Sí, no te preocupes, yo iré galopando. Así no me pillan. Nada, cuídate mucho. Y descansa. Que a lo mejor mañana ya se te arreglan todos los problemas. ¡Mua!
Sí, iré. Te quiero. Tuve con... ¡Ay, uy, uy! Es que ahora tienes una rapidez impresionante. No sé si es porque eres periodista y captas todas las noticias al vuelo, pero... Debo reconocer que lo aplaudo, ¿eh, Jenny? Lo aplaudo. No me disgusta tanto. Hombre, mientras tú estás buscando una frase con que voy a darme un cumplido, yo ya sé qué decir. Bueno. Pues cuídate mucho, ¿de acuerdo? Y ve con cuidado, por sí, favor. Sí, no te preocupes. Cualquier cosa me envías telegrama. Vale, sí. Ahora que te encuentras un poco mejor, menos mal. Estoy perfectamente. Y más después de verte. Venga, descansa. Tú también. Ya nos veremos mañana. Yo vendré por aquí a ver cómo vas. Muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós. Te quiero. Pues ya está, mira, pues me quedo... Uy, 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 qué mala hostia tienen esos dos. Claro, es que como aquí no tengo ninguna forja y queda un poco mal que haya una forja aquí en estas columnas así tan guays y todo. Pues haré ver que esta es la forja que está detrás de esta puerta y que aquí pues duermo, es una habitación como un piso. Bien, pues me voy a ir a dormir, gente. Porque mañana tengo que medio madrugar un poquito. Porque tengo... tengo clase por la mañana. Así que os voy a... Voy a ver si hay alguien conectado. Connected. En Twitter. Digo, en Twitter. Hostia, hoy estoy muy mal, con todo, con los nombres. En Twitch. Ah, está Casaja. El bueno de Casaja. A lo mejor no está haciendo Red Dead. Que yo sepa, pero podemos apoyar un poco. ¿No? Yo creo que sí, que apoyamos a Casaja está bien. Os envío hacia ellos, ¿de acuerdo? Right. No está haciendo Red Dead Redemption, está haciendo algo raro de submarinismo, pero es un buen tipo, es un buen amigo, así que siempre hay que apoyarlo. Ay, coño, soy tonto. Right. Right. Ahora. Había escrito la... Bueno, lo había hecho mal. Os envío hacia el bueno de la Casaja, ¿de acuerdo? Para que estéis bien ahí a gustos, os echéis unas risas porque es la hostia, Casaja. Y nada, que estéis cómodos. Venga, gente, nos vemos mañana. Continuaremos y estaremos hasta las 2, que mañana tendremos tiempo libre. Y nada, os envío un besazo, un abrazo y nos vemos mañana. ¡Hasta la próxima!